guess it's really meant to be. How the way things are, your love has got a hold on me. No one can explain, it's all just such a mystery. And I don't have a clue, cause love has got a hold on me. Amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Soy Domingo de... Pues estaba viendo por aquí, nos comentaban que me dio mucha risa. Déjenme ver el comentario que ya se está convirtiendo en una misa audiófila. Pues bueno, como siempre les agradezco mucho. Recuerden que esta transmisión va a estar ya únicamente y exclusivamente en este canal. Ya no voy a estar haciendo la repetición o el anuncio en el canal Vivir Digital. Solamente estará anunciándose en la ventana de comunidad. Entonces, pues bueno, antes de iniciar y presentarles a uno de los invitados que ya tenemos con nosotros, les quiero mencionar acerca de dos productos que están muy interesantes, de muy reciente lanzamiento. Uno de ellos es, déjenme presentárselo, este que tengo yo aquí, que es un nuevo DAC de SMCL, ya se había tardado en lanzar uno. Este es el nuevo DAC SMCL, el modelo es el SU9N. Es lo mismo que el que ya había sido lanzado anteriormente. Entonces, vamos a estar mostrando ahorita, les hablo de este DAC. Y también un nuevo producto de la marca iFi, que me fue enviada por Linsol, el Go Blue. Ok, este está todavía sin desempacar, estarás viendo próximamente el unboxing en este canal. Y antes de hablarte de este producto, déjame y meto de una vez a nuestro invitado que ya tenemos en pantalla, que está creo que echándose un taco. Vamos a agregar a nuestro queridísimo amigo Moisés de la opinión del canal del Changoleón. ¿Cómo estás, mi querido Moy? Gracias por estar por acá. ¿Qué onda, Royce? Pues aquí andamos comiéndonos unas gomitas con chile. ¡Wow, qué rico! Pero aquí andamos. Esas cosas, cuando las ve la gente que no es mexicana, que está en otros países, dicen, ¿cómo es posible que disfruten eso como dulce cuando estás comiendo algo picante? Y fíjate que te pones a pensarlo y dices, sí es cierto, ¿eh? O sea, ¿cómo disfrutas algo dulce? Que te haga llorar por el picante, ¿no? Fíjate que yo tengo muchos amigos gringos. Ajá. Y hay tres alimentos que ellos no pueden comer. Uh-huh. El chicharrón en salsa verde. No me preguntes por qué, pero dice que la textura. La pancita o el menudo, uh-huh, mondongo, como le llamen. Uh-huh. Y la papaya. No les agrada la papaya. Y dices, son tres cosas que es dieta del mexicano normal, ¿no? Oye, pero es que si te pones a pensarlo, el chicharrón es piel de cerdo. Y la gente en otros países dicen, ¿cómo es posible que se coman la piel del cerdo, no? Pero bueno. pues vamos a agregar, se nos acaba de unir nuestro canal invitado. Vamos a recibirlo a nuestro amigo Ricardo del... ¡Ricardo el Hermoso! ¡Órale! ¡El Hermoso Peralta! ¿Cómo estás, guapísimo hermoso? ¿Cómo estás, Royce? Moy, ¿cómo están? Bien, bien, ahí andamos. Muy bien, ¿y tú? Digo, no tan hermoso como tú, pero aquí estamos humildemente. Hoy voy a entrar con algo diferente. Muy bien, no estás... Estás hermosísimo. Tienes un alma hermosa, mi amigo, eso que ni duda. Gracias, gracias. Aunque no soy como dice, narcisista ni megalómano, pero bueno...
No te preocupes, aquí la idea hasta que vacilemos precisamente un rato. A tu auditorio. Muy bien, es nuestro auditorio, es el de todos nosotros. No es el mío, es de todos nosotros, de la comunidad audiófila. Quiero dar un aviso, quiero mandarle un caluroso abrazo, un afectuoso saludo a Pablo del canal Melómano Digital. Aparentemente tuvo un problema de salud, está en este momento hospitalizado. De mi parte, yo creo que de la parte de todos nosotros, te mandamos un caluroso abrazo. Deseamos tu muy pronta recuperación y que todo salga bien y que estés pronto con nosotros para seguirnos compartiendo tu experiencia. Entonces, te mando un caluroso abrazo, estimado Pablo. Y pues bueno, quisiera pues mencionar rápidamente los productos que les presenté ahorita. Les decía, SMC le lanzó este nuevo DAC. Este es un DAC que me lo envió la Shenzhen. El lanzamiento fue este día viernes. Me pidió la tienda que tuviera yo el lanzamiento, pero no tuve el tiempo de acabar de grabar la review. Este review lo tendrán el día de mañana en el canal principal. Es un DAC de $400. Es la actualización, entre comillas, del S19. Les cuento rápido de él ya para irnos a las preguntas. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, básicamente aquí está la comparación en este cuadrito. Tiene menor cantidad de ruido. Qué raro, si los chinos nunca hacen eso, nunca se ponen a competir por la menor cantidad de ruido. Le bajaron de 0.000008 a 0.00006. Ok, le bajaron todo, o sea, ya de algo que era completamente inaudible, lo hicieron más inaudible todavía. Muy bien, eso sí me dio mucho gusto. Ya por fin no soporta MQA. Y nada más por ese hecho, vale $60 menos que el SU9, ok. En cuestión de Bluetooth, el SU9 soportaba UAT, que es el código de transmisión que soporta en teoría hasta 192 kHz. Entonces ya no lo tiene. La verdad es que eso del UAT es como que nadie lo soporta todavía, excepto Hi-Vi con algunos dispositivos. Y el otro, que el chip es el Xbox, en lugar de que sea de 16 núcleos, ahora es el de 8. Es decir, ahí lo dejaron un poquito. ¿Y esto por qué? Es porque ya no lo necesita para poder evitar la conversión de MQA. Entonces, ventaja de esto, pues bueno, que ya te ahorras $60, que para precios mexicanos son $1,200 mexicanos, que yo creo que es un muy buen ahorro. Entonces, la verdad es que bien por SMCL que le hayan quitado MQA, yo estoy muy a favor de eso. Y el siguiente producto que les mostraba hace un momento es el Li-Fi Go Blue, que creo que Moy ya tiene la revisión en tu canal, ya lo presentaste tú. Sí, ¿no? Ya tengo la revisión, hace como 3 días la saqué. En mi opinión, está brutal este producto. Okay. Muy bien. Pues me lo envió a mí Linsul, $199, ya con envío a México, que es $4,000 mexicanos ya con envío. Entonces, también muy buen producto, esperen próximamente la revisión. Este de aquí, la verdad es que se los muestro rápido, ni siquiera le he hecho el unboxing todavía, está sin abrir. Entonces, pues bueno, son los dos productos que les quería presentar y pues vamos a revisar pregunta, saludar a todos los amigos. Creo que me va a estar un ratito. Este streaming, la verdad es que no lo quiero hacer tan larga, no quiero que la misa dominical sea tan larga. De 12 vamos a hacerlo un poco más corta. Vamos a ver quién está por aquí. Está Esquero de hola, ¿cómo estás? Kiamish. Bueno, ¿qué onda con sus nombres? ¿Por qué no se ponen nombres de cosas que se pueden pronunciar en el en vivo? Saludos, Fernando. Buenas noches, Yasu. ¿Quién nos anda por acá? Juan Carlos, ¿cómo estás? Saludos, Yasu. Buenas noches a todos. Este es el que estaba buscando. Estos directos están volviendo la misa audiófila de los domingos. Víctor Arteaga, ¿cómo estás? Saludos. Amén, dice nuestro amigo. Buenas tardes. Saludos, Felipe. El reverendo Royce. No, bueno, ya te voy a hacer cura. y el cura debería ser Ricardo, ese sí. Ese tiene toda la pinta. Ese tiene toda la pinta. Nosotros debemos ser sus, ¿cómo se llaman? Los monaguillos. Los monaguillos o los acólitos, exactamente. Así. Entonces, déjame ponerlo en el lugar adecuado, porque ahí va el sonido. él es el que tenemos que ponerlo. Altair, ¿cómo estás? Muchas gracias por ayudarnos a moderar este streaming, te agradezco mucho. Gaseosa con chile, chocolate con chile, refrescos con chile, ahora gomitas con chile. Gaseosa, es correcto. ¿Gaseosa con chile? ¿Qué refresco hay con chile? No, espérate.
La sangría, cuando le echas chile en polvito, sal y limón, uff, riquísimo. O el famoso, el agua mineral preparada. Exactamente, también lleva También. chilito, piquín. Y la cerveza con chilito, ¿cómo se La llama? michelada, ¿no? La michelada también, sí. Y gomitas con chile. Bueno, es que aquí de todo le ponemos chile sin albur, pero a todo. Ya llegó el admin, efectivamente, el hermoso, sí, ¿no? Te digo que te volaste la Exacto. barda con tu saludo. Con el nombre, ¿no? Sí. Buenas tardes, Painlord, ¿cómo estás? Dice Ricardo, el hombre más sexy de todo México, envidiado por Luis Miguel y Chayanne. No tanto así, pero ¿Altair es Royce camuflajeado? No, 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 no. Exacto, me está diciendo que sí, yo me camuflajeé contigo, Ricardo, yo creo. Ya quisiera, Raúl, ya quisiera. Ojalá fuera un hijo suyo. ¿Qué pasó, Altair? ¿Cómo ser un hijo mío? Tú eres más guapo que yo. Ah, vives en Oaxaca, Altair, eso no sabía. Muy bien. De lo que se entera uno. Sí, es. Siguiente equipo en el futuro, THD más N. Exacto. 0.0000000001, 2, 3. O sea, y le van a seguir agregando ceros. Esa discusión. Y ahorita platicamos de eso, Ricardo. ¿Tú qué piensas también de eso de que le estén peleándose los chinos con que todo lo sean números perfectos? Eso es increíble. Uy, mira, parte es estrategia comercial, la verdad. Claro. Porque mira, los buenos equipos, bueno, los buenos entre comillas, high-end, no llegan a eso, pero ni con nada, ¿no? Entonces, es estrategia comercial que realmente uno no lo nota, aunque de repente es bueno y va a parecer raro que lo diga. Pero de repente son buenos los equipos que tengan un poquitín de distorsión porque les da un sonido muy específico, Eso es lo que nos ha estado hablando mucho Pedro en sus últimas transmisiones y las que ha hecho en su canal y las que ha entrado aquí. Dicho es que yo estoy cansado de ver que todo se perfecciona en los números y la calidad de sonido cuando entra, ¿no? Y yo discutía con él que, bueno, sí, como que no tiene mucho sentirse por esa cantidad de número perfecto, pero a mí sí me está gustando cómo están sonando estos aparatos. En sí. general, ¿no? Con firmas muy, muy, muy sencillas, pero bueno. Dice Royce Changuleón, ¿vale la pena el HipDAC versión 2 o me compro el B1? Tengo unos 599 y unos ahí en Spring 2. Tú respóndele, no, mi amigo Yo lo Raúl. acabo de revisar, de hecho subí el video como a las 6:30 por ahí. Mira, suenan exactamente igual. Tienen la misma amplificación. Si tú eres una persona que valora y quiere tener MQA hasta el full decoder, pues vete por la versión 2. Si no, la versión 1. Realmente no hay diferencia más que en lo estético, ¿no? Que ojo, yo sí valoro mucho, creo que se ve bien bonito esta versión. O sea, si voy a pagar $10 más, $15 más por tenerlo naranjita, solo por el puro color, yo lo pagaba, ¿no? Ya olvídate de si es full decoder o no, si tiene menos ruido o no, solo por cómo se ve, yo lo pagaba. Y la verdad es que creo que ya ni siquiera se está vendiendo el versión 1, ¿no? Todavía, o a lo mejor quedan algunos rezagos por ahí, pero pues ya la verdad es que no creo que valga la pena, ¿no? Pero que suenan igual, no hay diferencia. Exacto. Entonces, pues la verdad es que el versión 2 definitivamente, no, no creo que tengas que buscar más. Buenas a todos, ¿qué tal está el Shinling M3X? Lo pretendo usar con el cable 4.4 para unos MCR7B o alguna recomendación que me den de ese costo. A mí me ha gustado mucho, tiene suficiente amplificación para sus auriculares, sus audífonos. En esta semana ya saco la revisión precisamente en el canal principal del M3X y del M621. Voy a hacer un solo video donde los voy a comparar. Y el M621, en cuanto yo termine la revisión, se lo mando a Pedro hasta Nueva York para que haga la revisión él. A propósito, yo me acabo de meter a la página de Shanling y están anunciando que regresan a hacer equipos de mesa. ¿A poco? Sí. Está fabuloso. Así es. Está fabuloso. Entonces, pues a ver qué sacan, porque siempre fue una empresa vanguardista china. Tan vanguardista fue que hasta los propios chinos la pirateaban. Que no piratean los chinos, ¿no? Pues era lo mismo que le pasó a Callín, ¿no? Creo que Callín también tuvo bastantes copias piratas o réplicas Así piratas también es, por ahí de Callín. se canibalizan ellos mismos. Sí, ya. Pero como que ya se les ha bajado mucho, ¿eh? Digo, en cuestión de ropa y otras cosas, sí, pero en cuestión de audio,
Yo siento que ya como que le pusieron un fin, ya no me he encontrado. Alguien por ahí mucho me ha preguntado que si encontramos, que si, en el, que, pues, si encontramos unos auriculares caseta más baratos, son piratas. Yo nunca he sabido de unos caseta pirata, pues ya de por sí son bien baratos. O sea, que les piratean, Bueno, ¿y qué siguen hacen? pirateando cosas americanas. Por ejemplo, hay ahorita una tendencia a piratear, por ejemplo, todo lo que es Macintosh, pero bárbara, ¿no? Bárbara. Y digo, no sé qué tal suena, la verdad, no, yo no me atrevería a traer uno de esos porque luego para deshacerse de ellos es un dolor de cabeza. Por supuesto. Pero tú los ves, son idénticos, nada más que en vez de ser cromados son plateaditos. Y las letras usan la misma tipografía que Macintosh, con una marca rara, Orson Audio o algo así. Pero yo sí no le entraba a uno de Ah, esos. sabes que otra cosa están pirateando y la verdad están saliendo muy buenos los cables. Ah, sí. Yo ya tengo mis Nord 2, mis Odin 2, tengo mis tengo como cuatro cables de marcas uy, 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 de AliExpress, por supuesto, que no me costaron $1,500 cada cable, ¿no? Entonces, pero se ven bastante bien hechos, entonces. Fíjate que el jueves vinieron unos amigos míos, muy, muy, muy queridos, y me trajeron a enseñar, ahora sí que a pelear un topping, el D70, contra el SMSL, el Sanskrit 10, ¿no? Bueno, fue una pelea así muy, muy entre comillas. Y traían unos cables precisamente piratas, unos cardas, Cardas, porque su topping trae salidas balanceadas y compraron unos cables de conversión balanceado a RCA, ¿no? ¡Ay, qué bien sonaba el aparato, eh! Suena muy bien. De ¡Qué 70 bien S para eso es mi sonaba! referencia. ¿No? A mí me gusta muchísimo, muchísimo. De todo lo que he sacado. Aparte fue de lo último que ya se sacó en. Voy a ponerle high-end, muy entre comillas, que quede claro, de Topping y de SMSL. Porque fueron el último DAC que utilizó los chip DACs de AKM. Los 43. ¿Qué eran los? 4993. 4993. 93, vaya, no, 97, porque el más grande es el 99. Entonces, pues ya no hay esos chips, quién sabe para cuándo vayan a levantar esa marca. Mira, voy a hacer un comentario que se me hace interesante. Yo quería ese Hi-Fi Go Blue, pero no es Full MKA. ¿Y qué carajos te preocupa que sea Full MKA? Espérate, ni siquiera llega a más de 24.96. Pero otra vez, volvemos a la misma discusión de siempre. Lo más importante es la calidad de la La grabación. grabación, exacto. Si la grabación está bien, el DAC que le pongas va a hacer su trabajo. Si no está bien, no va a hacer su trabajo, ¿no? Yo jamás me he encontrado a nadie que yo le haya puesto una grabación a 24 bits y 96 kHz o una grabación a 24 bits y 192 y nadie en la vida le ha atinado cuál es la 192. O sea, Yo tengo el 96 ya video está por arriba de lo que puedo comprobatorio. escuchar, ¿eh? Ahí tengo el video en el canal donde lo compruebo, ¿no? Donde ponemos un CD, un MQA y es DSD. Es un. No hay mucha diferencia audible. Al menos en audífonos. Sí. Ya si lo quieres ver en bocinas high-end, todo ese rollo, bueno, ya es otra cosa. Tampoco. Es lo que iba a decir Ricardo, y a lo mejor coincides conmigo, si no, en tu experiencia, dime si has tenido una experiencia diferente. Yo sí he escuchado diferencia muy fuerte entre una buena grabación de CD, es decir, 1644, contra una buena grabación en archivo de 2496. Ahí sí he llegado a encontrar la diferencia. Pero arriba de eso, jamás he encontrado la diferencia. Exactamente. Y digo, porque yo ahora que estoy haciendo algunos trabajos de pasar algunos LPs a digital, la única diferencia que encuentro de 2496 a 2492, etcétera, 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 es que se vuelven unos archivos muy pesados. Muy, muy. Es la única diferencia. De ahí en fuera, Y contra algunos DCDs también, depende mucho de la grabación, ahí sí, algunos DCDs también sí encontró alguna diferencia audible, pero siempre con equipo de sala, o sea, con un buen equipo high-end, con Sí, audífonos. yo aquí les diría, ni te preocupes por eso. Sí, o sea, que sea Full MQA, Full MQA es a partir de los 96 precisamente, cuando se brinca a 192, creo, o de 192 en adelante. En adelante. Ya eso, ya no lo oyes. Y con audífonos, por muy caros que sean los audífonos y que te lo quieran vender como mucho, y le pongas un DAC de $5,000 y un amplificador de $100,000, no lo vas a escuchar. Bueno, Con audífonos es imposible.
Los mismos partidarios de Tidal te dicen que no lo vas a escuchar con audífonos. Literalmente te lo dicen, a mí me lo dijeron ahí está en la entrevista. No puedes escuchar un full MQA en audífonos porque no lo vas a escuchar. Así que, ¿de qué te preocupa? Y la verdad es que tampoco con bocinas. No, y ¿saben qué? El año que entra sale algo ya también a competir contra el MQA, van a ver si no. Ah, sí. Es que Pero alguna todo el compañía mundo tiene que va a tener sacar algún. ese archivo, ese tipo de. Y mientras MQA se cierre a que solamente sea Tidal, nadie lo va a seguir pelando. Mira, yo estoy esperando que en México salga Amazon HD, Amazon Music HD, y va a tumbar a todo el mundo, estoy seguro. Entonces, pues bueno. Ok, sigamos a ver. Luis Miguel, saludos, ¿cómo estás? Darío, saludos, ¿cómo estás? Uy, aquí ya están declarando el amor. Recomendaciones, el mente del 11-11 de AliExpress. Sí, Adrián, precisamente te platicaba con Mois antes de entrar a esta grabación. Para los que no lo saben, el día 11 de noviembre es la venta más grande a nivel mundial en línea. La venta del Express se lleva de calle, pero a la de Amazon, a la de todos, es donde tiene por revenue la venta más grande del mundo. Entonces, y es cuando los chinos realmente aprovechan para rematar lo que tienen en existencia para poder ya meter equipo nuevo. Entonces, voy a tener algunas revisiones. Platicaba con Moy también de algunos productos que están llegando y que están causando mucho hype. Entonces, voy a aprovechar para ese momento, 2 o 3 días antes, darles la recomendación de los productos que están como muy hypeados para que los puedan conseguir muy baratos por ahí. Híjole, ya van. Nada más decir que el 11 del 11 es el cumpleaños de mi mamá, así que es más importante eso para mí. Ok, pues tendrás que subir tu video un poquito antes, mi estimado Un Moy. poquito antes, porque si no, no la voy a, nadie lo va a ver. Exacto. A ver, voy a empezar con los. Como ya vi que se me fueron otra vez los comentarios a lo loco, a ver cómo se me alcanza. Ahí estamos por acá. Ok. ¿Quién está declarando su amor? Este otro. Con tanto Chi-Fi ya no sé cuál sería el reemplazo del Topping M3X, Roy. Eso será una navaja suiza. El MX3 de Topping. Precisamente esta semana estuve platicando con una marca que no me ha confirmado todavía, que tiene un producto que es muy similar y es una marca muy conocida. Ese es el que estoy buscando. Estoy desesperadamente buscando un reemplazo para el MX3 porque era un buen DAC, amplificador de bocinas, amplificador de auriculares. Con Bluetooth, con tenía todo, vaya, y $130. Entonces, desafortunadamente ya los continuó Topping y estoy buscando como urgencia eso porque sí necesitamos un producto económico que funcione así. Hola, Moisés Royce, Ricardo, gusto verles. Félix, ¿cómo estás? Héctor, buenas noches. ¿Qué tal, gente? ¿Ya probaron los Moondrop Quarks? No, yo no. Son los que valen $12, ¿no? Y tienen muy buena referencia. $12. De Moondrop. Son Sí, como de tipo Mundro, por bala. eso me quedé. ¿No? Habrá que probarlos. Saludos, Peter. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Muy bien, NU. Gracias. Un saludo, Royce. El dato del crosstalk no te lo muestran muchas marcas de DAX. Ahí está la clave del famoso soundstage. En mi opinión, no. El soundstage en los auriculares más bien lo marcan las frecuencias. Entre los medios agudos y los agudos es qué tanto te da esa percepción. Porque es realmente una sensación psicoacústica. No es que realmente le hagan algo los drivers o alejen más las bocinas de la punta. Es más bien por cuestión de frecuencias. Y a Pedro, por ejemplo, nuestro amigo de Audiófilos y Locos, él le gusta mucho moverlo en Run. Run tiene una opción para que puedas cambiar el crosstalk. Y lo que te hace, yo no notas que te haga más amplia el soundstage, sino lo que hace es que te permite tener una imagen más centrada. Eso es lo que te permite el crosstalk. Pero no creo que sea el crosstalk lo que esté definiendo eso. Porque de hecho, a una grabación que tú tengas, que sientes que no tiene mucho soundstage o con tus audífonos, que no tiene mucho soundstage. Súbele un poquito a los medios y a los agudos, sobre todo los medios agudos entre los 4 kHz y los 6 kHz, una cosa así. No, hasta los 7 kHz. Muévele un poquito a las bandas y vas a ver cómo el soundstage se empieza a hacer un poco más amplio. Entonces, yo siento que es eso.
Hola equipo, ¿un DAC puede hacer que un celular se escuche como un DAP? Sí, sin duda que sí, sin El duda que Hip sí. DAC lo hace. Pero bueno, es que sí, siguen siendo un DAC. Es que esos amplificadores Con batería. con batería y con DAC, para mí como que deberían tener una categoría especial, porque no son ni dongles, ni son DACs, ni son amplificadores. Pero ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, yo lo mencioné en mi video. Si quieres tener solo uno para andar en la calle, para llegar a tu oficina, para llegar a tu casa y no estarte cambiando de DAX, pues con ese tienes. Ese te amplifica prácticamente todo y lo puedes usar de escritorio, de viaje, en transporte, lo que quieras. Sí. Y trae batería, o sea, es por eso que lo puedes hacer, ¿no? Sí, y eso digo, hasta que Moy a mí me lo recalcó mucho. La verdad es que yo como no le había mucho sentido, pero si andas en la calle se vuelve una increíble opción precisamente tener eso, porque no te desgasta la pila celular, se me queda muy claro. Dice Felipe, ¿me pueden recomendar algún cable balanceado para mis 660S? Sí, hay un cable muy bueno. En Amazon estuve buscando y compré el de la marca esa transparente, que se me olvidó el nombre, que es bastante malona. Y ya encontré, y creo que es precisamente en Shenzhen. Cuando acabe la transmisión, les voy a dejar el link ahí abajo. Este cable, que es precisamente 4.4, te lo muestro, es este que está aquí. Déjame, me pongo solito para poderlo, que lo puedas ver mejor. Está Ricardo ahorita como principal, a ver, dame un segundito. Ni modo, Ricardo, te voy a cambiar de lugar un Adelante, segundito. adelante. Dejó de ser el pastor. Sí, mira, es este cable, ¿ok? Que es 4.4 precisamente, pero está cubierto de tela, transmite muy bien, es de plata, si no me acuerdo, de cobre bañado en plata, y los conectores están fabulosos para los Sennheiser. Entonces, te voy a poner esa. A ver, déjame taparme aquí. A ver, espérame. Necesito apretarle un botoncito aquí de. Ah, no, sí está puesto. A ver. Tendré que quitar. Ahí está, mira. Ahí se ve mejor. Ahí están los conectores. Están muy buenos. Y es un cable que mide precisamente como 1.2 metros. No es un cable muy largo, que esa es probablemente la desventaja. Acabando la transmisión, te lo dejo. La verdad es que un muy buen cable. Sí, se los Yo recomiendo ocupo mucho. este, Royce, pero A este es este ver, deja XLR. que te ponga solito para que lo muestres y Acá lo está. compare. La marca dice que es Neutrik. Ajá. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro, pero es buenísimo. Y los conectores también se me hacen de muy, muy buena calidad. La única diferencia es que no es 4.4, es XLR, pero el cable es gruesísimo. O sea, esta cosa sí está de que te aguanta lo que quieras. ¿Y sabes, te acuerdas más o menos cuánto costaba? Y sí, ese estaba como por más o menos los $100. Este está, si no mal recuerdo, como en los $60, una cosa así. Los que sí Sí. no compré son los que están en Amazon, en Estados Unidos, que son esos como plateados. Híjole, qué basura son. Eso sí, es que no me gusta Mira, nada. quien preguntaba, este es lo que es sonar mi celular como un DAP. A ver, te pongo solito, dame un segundo. Ahí está. El Ex Link. Sí, es Así muy bueno. es. Eso es muy bueno. Es que ya con cualquiera de esos dispositivos ya estás más que servido para poder tener buena calidad de sonido en el teléfono celular, la verdad. Dice, saludos, un programa analizador acústico de espectro. ¿Nos puede decir si la calidad de una canción es buena? No. Te puedo decir el tipo de formato en el que fue grabado más o menos, pero no la calidad. La calidad no te lo dice. Esto es mejor que un analizador de espectro, que cualquier software. Entonces, oídos, claro, por supuesto. ¿Algún blon analítico que me recomienden? A ver, Mo. El BL05, ¿no? Es BL05. Aunque me gusta más el BL05S, Es pero que bueno. ese ya no es tan analítico, ese ya es más musical. Por ahí tengo un video donde hay un ingeniero de audio comparando in-ears contra over-ear. Y a mi sorpresa ganó el Blond BL05. De hecho, yo ni me lo iba a llevar a esa revisión, pero pues él lo tenía. Y ese fue el que más le gustó a este ingeniero. Sí, tiene sentido. Él se dedica a analizar, precisamente. Pandita, ¿es mucha la diferencia entre el Pepe y el Spring 2? ¿Y qué diferencia hay entre los BDX y los PPs?
Necesitas media Mira, hora entre de. los Pepes y los Spring 2 están muy, muy de la mano. Ahí va a depender, más que nada, el bajo. El bajo del Pepe es un poquito más pronunciado que del Spring 2. Eso lo tengo que decir por allá. Y me parece que el medio agudo del Pepe también está un poquito más alzado que el Spring 2. Y hablando del Vidix contra los Pepes, es que depende. Si el Vidix lo ocupas con bulbos, sí está muy cañón el Vidix con bulbos, o sea, suena riquísimo. Y yo pondría los Vidix en primer lugar, después a los Pepes y después al Spring 2. Muy particularmente mi gusto Tu gusto. del Pepe, ¿no? Porque puedo entender que haya gente que ponga el Spring 2 por arriba, pero a mí me gusta más la firma de los Pepes. Claro. Muy válido. Buenas, Ricardo, y a todos. Hola, Miguel. ¿Qué opinan del Oxy D30? ¿Es mejor que el Topin E30? Precisamente es la Oxy, no sé qué decir. Precisamente es la Oxy con la marca que estoy hablando, que creo que tiene algún producto que es que tiene un producto similar al Topping MX3. Entonces, estoy yo ya por empezar, si todo sale bien con la marca Luxy, ya empezar a revisar sus productos, que eso me entusiasma mucho. La compañía madre de todas las compañías chinas de audio, Shanling. Pues más bien sería Kayin, ¿no? Como la más famosa y la de más renombre en Es el un poco grupo. anterior que allí en Shanling. Robes, ¿cuándo publicas la revisión de los audífonos Focal y del que ya hiciste un unboxing? Pronto, ya, algo que estoy ya dejando en mi canal, lo que estoy empezando a cambiar en mi canal, ya lo había platicado precisamente con Moy también. Voy a alejarme un poquito ya ahora sí de IEMs, voy a estar revisando los que realmente considera que valgan la pena, los que estén generando algún tipo de hype, para irme metiendo un poquitito más a los overear, a los on-ear. Pero me quiero enfocar más a DAPs, DACs, ADAPs no tanto, a DACs, amplificadores, bocinas, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde quiero irme dirigiendo. Pero sí, voy a hacer pronto la review de los Focal. De hecho, aquí los tengo y es normalmente lo que estoy utilizando ya como de facto para editar videos, escuchar canciones, hacer comparaciones. Muy buenos y la verdad es que por $500 están fabulosos. Dice que no se escucha bien, pero yo sí escucho bien a Ricardo. Sí, escucha bien. ¿Probaré los 7Hz Timeless? Sí. De hecho, estábamos platicando ahorita Moe y yo acerca de eso. Yo esa review la voy a posponer lo más posible, precisamente pegado hasta el día 11 de noviembre. Va a ser los auriculares que voy a tener Pero Royce, para pero allá. tú y yo no nos hablamos, ¿que no ves que estamos peleados? Ah, ¿ahora ya nos peleamos otra vez? Sí, ya ves que nos peleamos y no nos caemos bien y que somos unos traicioneros uno al otro, así Ah, que sí, no nos porque no hablamos. opinamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Exactamente, como a mí no me gustaron tanto los Melee, a ti sí, ya no somos amigos. Sí, no, 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 bueno, somos Ay, esas gentes de los foros, ¿qué te puedo decir? Se buscan problemas entre ellos solos. Pero bueno, si las casetas suenan feo, ¿cómo sonarán los piratas? No vaya a ser Imagínate. que los piratas suenen mejor que los casetas originales, cabrón. Imagínate un agudo chino pirata. Pues Ay, sí. Pero bueno, hola Robes, hola equipo. Los Dabs, Hivee, el pandita dijo que era bueno, pero me pregunto, no tienen Android, entonces ¿cómo puedo colocar música de alta calidad? Porque en Google no hay mucha música en FLAC. Pues en Google, de hecho, bueno, no sé qué te refieres en Google, pero música en FLAC es. Hay muchos lugares en donde los puedes bajar como pirata, pero yo me he encontrado que la mayor parte de esos lugares donde bajas la música FLAC pirata son MP3 convertidos a FLAC, lo que los hace completamente sin sentidos. Y tú, May, pues, o Moy, respóndele. Porque la verdad es que a mí el sistema operativo de Hivee sigo teniendo mis dudas. sí, tiene, es lentón. De hecho, yo lo dije en mi video, es lentón. Y de hecho, el único DAP que yo recomendé es el R2 de Hivee. A mí no me gustan los DAPs, lo he dicho miles de veces. Se me hace un sinsentido. Se me hace comprarte un DAP, es como comprarte un celular que a los 2 años o año y medio ya no va a jalar bien, ya va a estar súper lento, ya no. O sea, por cuestión de sistema operativo, actualización y todo este rollo. Por eso no me gustan los DAPs, yo siempre prefiero un dongle DAC. De hecho, les adelanto, mi Hivee R2 ya se echó a perder. Al año exactamente, ya no prende la pantalla, ¿no? Entonces, no me quejo porque por 2,000 pesos que me costó, creo que le di uso por todos lados, ¿no?
Pero sí, yo solamente recomiendo ese por el precio. Y la verdad es que en mi revisión del Shining, el del M3X y del M6 21, se los voy a comentar, ese sí tiene Android. Y se convierte literalmente, o sea, hay una aplicación que puedes bajar para que desde ahí bajes el Play Store de Google, instalas el Play Store de Google y se convierte literalmente en un teléfono celular que le puedes instalar la aplicación que tú quieras, pero sin línea telefónica. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues bueno, para la gente que le gusta andar portátil, pues le puedes meter YouTube, le puedes meter todo, absolutamente toda la aplicación funciona perfectamente bien, pero sin línea Pero si ya tienes telefónica. un teléfono, ¿para qué? Eso es lo que yo también no entiendo. Pero bueno, la única razón, y tú me la diste, y me la dio también uno de mis patrones que eres de toda la vida, Francisco Espina, y tienes razón, es que lo de la pila Moy, o sea. Ah, sí, pero ya con esto, o sea, ya con algo así, te olvidas de eso. Pero Un power bank. estar cargando dos tabiques, o sea, ¿por qué? Digo, el iPad, el Go Blue, bueno, el Go Blue no, sino el No, y HiFi. el Go Blue, oh, ahí está la solución. Sí. Ponle un Go Blue y se acabó tu problema, ya. Porque el otro, pues también es otro tabique que tienes que estar cargando aquí pegado de otra forma, ¿no? Entonces, se convierte práctico si no tienes nada de escritorio para conectarlo a tu computadora, un DAP que lo puedes utilizar como un esto, sí. No quieres que se descargue la pila de tu teléfono, sí. Yo comprendo, ¿no? Pero vaya, yo prefiero en lugar de gastarme 3 mil pesos en el mejor DAC que pueda haber, $3,000, perdón, en el mejor DAC que haya, mejor gastarme unos $1,000 en un buen amplificador, otros 600, $700 en unas buenas bocinas y tener un fabuloso sistema de sala. Pero eso también es mi gusto, ¿no? HiFi Go Blue, ¿hasta qué impedancia se recomienda los audífonos utilizar? Tú, Moy, que ya lo probaste. 300 ohms por la balanceada. De hecho, te aguanta un poquito más. Mira, 600 ohms por la balanceada, la verdad es que se queda corto. Pero de ahí en fuera, todo lo que yo le probé, toda la serie 600, todos los AKG, todo lo que le probé los movió sin despeinarse. Pero sí, ya 600 ohms no los mueve. Depende de 600 ohms también de cuál sea la sensibilidad de los audífonos, ¿no? Porque si tiene una sensibilidad Sí, no, muy yo lo alta. intenté con el T1 de segunda generación y no, no, la verdad no. Pero No, todo lo no. demás, sin bro. Ahora, siendo sincero, ¿quién va a usar un Go Blue para mover unos Claro. audífonos de 600 ohms, no? O sea, Claro. una locura. Ok. Raúl Alberto, ¿es verdad que cuando era pequeño se bajaban MP3 y se grababan en CDs y sonaban mejor que algunos FLAC? No. No, 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 no. No, mira, yo te puedo decir, y les voy a decir un secreto, cuando me acaba la parte de tecnología, la primera grabadora de CDs que llegó a toda la República Mexicana la importé yo. Y me costó lo que costaba un Volkswagen Sedán en ese entonces, para que se den una idea. Esa la compré. Y cada CD costaba alrededor de en aquel entonces, $200 mexicanos, que era un dineral, cada CD. Y yo me puse a hacer eso precisamente, como estaba en ese entonces de moda bajar MP3 de, ¿cómo se llamaba esta aplicación? ¿Ares? De, no, mucho antes del Ares, la más famosa. Man. Ay. De hecho, se convirtió, a partir de que la banearon o que se la quitaron de hecho, el dueño de esa aplicación, que no recuerdo cómo se llamaba, esa página, perdón, se acabó metiendo a Facebook. A ver si alguien me recuerda en los comentarios qué compañía era. No era Pandora, ¿qué aplicación era? Bueno, esa página, o sea, cuando salió Napster. Napster, exactamente, Napster. Napster se convirtió, yo creo que, en la fuente de música de todos los que vivimos en esa época, que teníamos internet, porque era impresionante la cantidad de música y todo lo bajábamos en MP3. Y de esos MP3, yo empecé a subir mis archivos a CD. Y no, cuando realmente ponías a poner un CD original contra ese MP3 que sonaba, la diferencia era, o sea, enorme, gigantesca. Entonces, contra un FLAC, pues definitivamente no, si la grabación estaba bien hecha, ¿no? Entonces, no. Eso es un mito. Hola gente, cuando la revisión del Fio K5 Pro, he escuchado que es un DAC de escritorio muy bueno, pero quisiera saber su opinión, gracias. Híjole, pues yo no sé si Fio me voy a querer enviar más cosas a mí, porque como los dos productos que me envió me salieron malos, tengo una charla pendiente con Fio a ver qué me dice.
¿Algunos de ustedes creen que AKM vuelva a tener el poder que tenía antes o piensan que ya fue y a lo mejor los mejores socios armen una compañía desde cero con las bases del AKM? AKM se volverá a levantar, yo creo. Hasta donde yo tengo noticias, volverá a tener una fábrica y muy seguramente aprovechen para lanzar productos nuevos, que sería como lo lógico. Entonces, yo creo que se va a volver a levantar. Porque mucha gente prefiere los chips de AKM que sobre los Burson, sobre los, ¿cómo se llaman? Los de Los Texas abre, Instruments. Los Burson Brown, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el los nombre. Burr Brown los Los Burr abre. Brown. Entonces, los prefieren sobre esos. ¿Alguna alternativa similar en calidad del Agusta H16 como amplificador de audífonos? Pues no sé, tú muy cuéntanos, ¿cómo te ha ido con el H16? ¿Te ha gustado? Fíjate que me ha gustado muchísimo, pero hasta hablando como amplificador, solo como amplificador, solo El estamos puro hablando del DAC. amplificador. Si es que tú tienes Es. te presté el Yo amplificador y tengo el los DAC. dos, el amplificador y el DAC. Juntos, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo hace el HiFi IDCD Signature. Le da ahí su quien vive, pero igual estamos hablando de $750. Y solo como amplificador, pues me acaba de llegar el E50 de Topping. Y también muy bueno, ¿eh? Está Muy, muy buenísimo. bueno. Muy, muy buen amplificador. Que yo haya probado, la verdad es que como amplificador solito el HD6 está muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Tanto en la calidad de sonido que manda, una firma de sonido más cálida. Ahí sí Gustav no se preocupó por los ceros infinitos. Sí tiene un cuantito de distorsión y me gusta mucho cómo suena esa No, combinación. suena bien rico ese Gustav. Tiene un sonido muy particular. Entonces sí. Traen los 7 Hz Timeless, sí, definitivamente sí. Yo creo que una buena grabación, 44.1 sin pérdidas y algunos de 26 de kilohertz. Pues sí, es que depende de la grabación. Dice, además los FLAX 9224 es lo máximo que puedes reconocer con unos IEMs baratos, a menos de que te compres que valen miles de dólares. Ni con los IEMs que valgan miles de dólares, o sea que no dejes que nadie te mienta en eso, porque tu oído no lo puede reconocer. Arriba de 96 kilohertz ya está muy, muy arriba de la capacidad auditiva del ser humano que quieras. El resto de frecuencias se puede escuchar, lo puedes llegar a sentir por medio de bocinas o parlantes o altavoces. Pero tu oído no los va a alcanzar a detectar. O sea, no hay forma. No eres murciélago. Entonces, no importa que un auricular tenga esa capacidad, simplemente no lo vas a reconocer. El que te diga que con auriculares vas a reconocer arriba de 96 kHz te está engañando. O sea, es imposible que lo detectes. Y yo podría retar a mucha gente ahí en la CONSAM que llevar un equipo con los auriculares que me quieran llevar y que me digan, detecto la diferencia arriba de 96 kHz. Va a ser adivinarle, el 50% de las veces se va a equivocar, el 50% de las veces le va a acertar porque va a ser simplemente adivinar. Entonces, por eso no te preocupes. Una buena grabación de 44 y algunas de 96 y vives feliz, sí, pues sí, la verdad. Por eso que yo le veo ahorita que a los DACs estén queriendo meter 768 kHz. ¿Quién carajos va a escuchar eso? No, espérate, ¿qué archivos hay en esa resolución? Yo O sea, todavía no me. No ¿qué hay. vas a escuchar? No, no, no hay, o sea, no hay. Y vas a estar un disco duro por canción. Imagínate a Paquita la del barrio en esa resolución. No lo encuentras, no lo encuentras. Bueno. ¿Hay alguna alternativa de DAC que trabaje como el HIP DAC, pero que no tenga batería? Pues es que eso es un dongle. Pues Y hay sí. muchos dongles. El BIM 2 SE, el BIM 2, Hay un montón de dongles. el Tempotec E44, el E35, El ex Dual el. ex link, Sí, sí, sí. cualquier dongo que hayamos El revisado, todos esos en Zurlo. nuestro canal. Cualquiera es eso. A mí le ha mostrado que arriba de los 48 kHz hay pura basura de ruido imperceptible, claro. Pues sí, se refiere a Amir del canal de Audio Science Review. Él, como diría nuestro amigo Pedro, científico de la NASA, se dedica básicamente a vivir de mediciones. Y no hay forma de que escuches. Y no es tanto que y no es tanto que haga que haya que haya hazme el favor que exista o no información arriba de eso que no puedas escuchar, sino más bien tiene que ver con el decaimiento a partir de los 20 kilohertz. Si tienes un archivo a 96, lo que pasa es que en lugar de que la curva se caiga exactamente a los 22 kilohertz, que sería la calidad de CD,
se extiende un poco más. Entonces, esa transición de suavizado de los 22 kHz en adelante es lo que los vuelve audiblemente más agradable, pero no es que lo escuches. Entonces, eso es importante. Buenas noches, Royce. ¿Ya probaste el Dacto Pines 50? Sí, lo tengo aquí enfrente de mí. ¿Te llegó a ti el DAC y el Ampli? ¿O nada? Sí, aquí los tengo. Ah, okay. No, mira, ahí lo van a ver, mira, aquí están. Ah, ok. Y plateado también los tengo, sí. Sí. Están muy buenos. La verdad es que creo que en total valen, ¿qué? $420, algo así. Están muy buenos. Es que, ¿sabes qué? Se le ponen el tú por tú al XA10 de X Duo. Sí. Así, al tú por tú, sí, ¿eh? Sí, así. Sí, sí. El DAC me ha gustado mucho. Y el amplificador, esas cositas. Ahí, fíjate, para hacerle la buena obra a Hi-Fi, a lo que le voy a criticar precisamente ¿cuál es? Al L50, el amplificador, es que si eres zurdo, no tienes forma de agarrar el estúpido volumen. Porque tienes... sí, pues digo, que me disculpe, pero es que yo me fijo en eso. Yo, afortunadamente, soy derecho. Pero lo tienes ahí a la mano para poderlo mostrar, porque yo soy el que estoy utilizando. Sí, a ver. Para que lo muestre. ¿Cuál? ¿El topi? El amplificador. A ver, déjalo, desconecto, espérame. El amplificador, aquí está. Ahora, conéctale el cable que nos mostraste de los de los HD. De los, ¿el XLR? Ajá. Ahí está. Lo voy a poner. Ahora, si eres zurdo, ajá, trata de agarrar el control volumen, si lo tienes de frente. No, aquí no, más. Es zurdo. Ah, bueno, entonces derecho. No, pero viéndose a ti. Así, aquí, pues sí, pega. O por arriba. Sí, sí, pega con esto, sí. Literal. Y eso si tienes el que está más separado, que es el XLR. Pero si tienes el de 6.35, se pega más al volumen todavía. Sí, 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 si eres zurdo, como bien dices. Uh-huh. Que te si queda derecho, aquí de este lado. Sí, si eres derecho. De hecho, voy a sacar la revisión pronto del Hi-Fi IDSD Signature y te voy a trolear ahí, Royce. Voy a decir, y como dice Royce, aquí te va a pegar si eres zurdo. Ya lo tengo pensado y planeado y todo. Y me di cuenta, si eres derecho no te estorba para nada. Mueves el volumen sin ningún problema, ni arriba, ni abajo, nada que te estorbe. Pero lo intenté agarrar por alguna cosa, estaba yo agarrando, creo que unos auriculares o un café o algo con el lado derecho, intenté subir el volumen y no pude, porque está de estúpido conector, lo tienes enfrente del control, entonces... Te van a decir, para eso tienes el control de mano. No, pero el amplificador de este amplificador... No, tiene control, pero lo usas con el DAC. Ay, estando enfrente de él, ¿vas a agarrar el control remoto para subirle? Hay solución. No lo discutí, pero bueno. Esos son los errores de diseño que yo le critico a una compañía. Que no se ponen a pensarlo. Digo, está bien que lo quieran hacer chiquito, pero... Bueno, a ver, déjame ver. Ya se me olvidaron ir todas las preguntas. Aquí está. Esta, los FIO FD1, FH15 contra el SAS. Yo no he probado ni el FD1 ni el FH1S. ¿Tú sí, Moy? El FD1 es muy bueno. Y sí, SAS me gusta un poquito más que el SAS. Poquito, okay, más, pero también es más caro. Okay. Poquito. El año pasado compré en 11.11 y demoró 4 meses en llegar el paquete. Es el peor día para pedir a menos que pagues envío de HL. Raúl, qué raro. ¿En qué tienda y qué producto? Por si era importante saber eso. Y sobre todo, ¿en qué país? Ahorita para México, han estado llegando los envíos muy rápido en general. Excepto ahora que pasaron por las vacaciones chinas, que sí hubo un retraso por ahí. Pandita, entre tus HP, ¿cuál usas? Entre tus headphones, ¿cuáles usas como lupa para escuchar de forma analítica? Clarísimo. El AKG-701. ¿Ah, sí? No manches, sí. Royce. Espérate a ver esa revisión. Ya la tengo bien fija y todo. No, pero... me espero que me los prestes mejor, no seas... Con gusto. No, el AKG-701 es el audífono más incomprendido que he escuchado. Entiendo por qué lo odian y entiendo por qué lo aman. Uh-huh. Pero, si quiero... Ahí te va. Es bien difícil saber cuál es la firma de un DAC, ¿no? Es bien difícil. A esa cosa te lo dice. Así. Así te lo dice. Ok. Mira, muy interesante. ¿Y cuánto cuestan esos? $170, $180, pero no los hay en México. Esos yo los traje desde Italia, en Amazon Italia, porque no había por ningún, ni siquiera en Estados Unidos, ni nada. O sea, los tuve que traer desde Italia y me costó como $4,000 ya con todo y envío, pues, aquí en México. Ok, muy bien.
Dice, yo ando preparando mis dineros para comprar unos SHP 9500 a precio de una olla de tamales, claro que sí. Van a estar Si los baratos. encuentras, si los encuentras en el 11-11 a ese precio. Van a estar como a $55, yo calculo. Sí, no, Los y paso por por la casa. $55, es más, gasten unos 10 más para que cambien los pads y ya estás del otro lado. Y por ahí salió un nuevo SHP de Philips que está mejor que el 9600 y que el 9500 todavía ya lo tengo yo aquí. ¿Cuál Luego es? se los muestro. Está muy bueno. De hecho, ahorita la que lo está probando a todo dar es mi hija. Ya lleva como un mes probándolos. Para este 11-11 o Viernes Negro tengo tres opciones de audífonos. ¿Cuál me recomiendan? Tasker 580, Sundara o Monolith 1070. Yo no he probado los Monolith ni los Tasker. Los Sundara, pues que te den la opinión muy. ¿Cuál dice? Los Tasker Taxter, 580. Sundara. Mira, si te gusta la firma muy analítica, Sundara, ahí por ahí los tengo. Si te gusta una firma todoterreno que te va a gustar, no importa lo que le pongas, los Taxter. Y los Monolith M1070, yo no iría por esos, iría por los M1060, no por el M1070. El M1070 se me hace un poquito más genérico, más meh. Y el M1060 te aseguras que tienes unos bajos brutalmente ricos, sabrosos, súper todo lo que quieras el bajo. Y aparte la diferencia de precio entre el 1060 y el 1070 es mucha, ¿no? Son como Sí, $100, son ¿no? como 70, $80 y literalmente el M1060, aunque está peor construido, yo lo considero mejor en la calidad de audio. Pero estás hablando de tres rangos de precios bien distintos. Sí. Homero, ¿cómo estás? Hola, ¿existe un DAC bueno que esté en Amazon? Ah, pues hay un montón. De hecho, creo que y no nos dice qué rango de precio, pero este SMCL, el S19N, creo que ya debe estar en Amazon. La liga está en la abajo en la caja de descripción. Está muy bueno, la verdad es que. Y este es 50 de Topping, que estamos probando ahorita. A mí me gustaba muchísimo también. Sí, Este, ese, ese está DAC sí está cañón. muy bueno. Está muy bueno. El soundstage es más algo de percepción. Por ejemplo, Dolby Sony juegan con eso, haciendo que le parezca que suena desde atrás, arriba, derecha. Pues más bien ahí en cuestión de Dolby y de THX, tiene que ver más bien con la tecnología de la separación de los canales y eso es más para cuestión de home theater. Pero en cuestión estéreo, yo siento que tiene que ver más con las frecuencias. Pero no soy científico de la NASA, entonces no te puedo opinar. ¿Qué opinas del Logitech D30? Que eso yo lo quiero traer a mi canal. Tengo muchas ganas de probar ese Logitech, pero muchas, muchas, muchas ganas. Buenas noches, saludos desde Uruguay. Un fuerte abrazo y a toda la fuerza para Pablo. Sí, ojalá esté recuperando si nos estás viendo, Pablo. El Logitech D30 pinta muy bien. Es una amplificación de auriculares, bocinas y tiene un DAC 9023, creo. ¿Lo conoces? Sí, de hecho, ese es el que le pedí que me enviaran precisamente ahorita con Logitech, en el que estoy con la negociación de que me lo envíen. Y hay otra marca, es los DAC. Bueno, no me acuerdo, que es una 4. Savage A4, que creo que también tiene precisamente todo eso. Vale también $130. Buenas noches, Luis. Quiero comprarme un amplificador de tubos XWO como MT2 o el 604. La verdad es que con la experiencia que ya tengo con el 604 es extraordinaria. O sea, extraordinaria. El 604 está buenísimo, pero le tienes que cambiar sí o sí los bulbos que trae los tubos, porque los que trae de fábrica son una verdadera cochinada china. Ahí sí te lo puedo decir. Son terriblemente malos, pero muy malos. Pero una vez que le cambias los tubos, wow, suena increíble. Y aparte tú ya lo recibiste, Moy, lo ibas a recibir también, ¿no? Está Hace que viene en por camino. llegar. De hecho, estoy anotando cambiarle los bulbos. No, no, sí, se los tienes que cambiar, sí. Los venden en Amazon, cuestan muy baratos. Creo que valen $17 ya el par macheado, una cosa así. ¿En Amazon, Estados En Amazon, Unidos? Estados Unidos. Te paso el link para que lo veas. Sí, que sea afiliado, si no, no. A fuerza te voy a pasar el link de afiliado, porque no. Pues que voy a. No va a vivir de ti, pues oye. Pero le cambias esos bulbos y son General Electric. ¿Qué marca eran? Creo que son General Electric y te cambia el sonido, pero Porque se vuelve otra cosa. de hecho, ese amplificador me lo pienso quedar, ese no lo pienso vender. Me lo Yo lo estoy pienso quedar, pensando. porque sí, me hace falta un amplificador de bulbos que ya lo tenga ahí de siempre, ¿no? Si me gusta el sonido, me lo pienso quedar. Te va a gustar. ¿Y sabes qué es lo que tiene? Que es, yo no sé cómo, pero es
estúpidamente poderoso. O sea, pero estúpidamente es una verdad salvajada la amplificación que manda esa cosa, pero salvajada. Entonces, pero tiene incómodo que tiene dos controles de volumen para que nada de esto Ajá, desaparezca. qué relajo es. Pero lo puede solucionar. Ya en la revisión les digo cómo. A través del DAC. Y no es dejando el volumen arriba. Olvidándote del control de volumen, lo puedes manejar con un DAC por medio de una salida que resultó ser entrada o de una entrada que resultó ser salida, no me acuerdo. Oye, Moisés, los HD 560S también se les debe cambiar las almohadillas pronto, se desgastan rápido. Ese No, Hacker. pues yo llevo más o menos como unos 9 meses con ellos y hasta ahorita siguen bien. Obviamente no los uso diario porque pues tengo un montón de cosas que probar, pero sí se puedes cambiar. O sea, y no son tan caras, ¿sí? No, es de la serie 500, o sea, las puedes encontrar por $20 fácil. Y de Sennheiser siempre se las tienes que cambiar porque en cuanto las almohadillas se apachurran o se empiezan a desgastar, les empieza a cambiar el sonido sin que te des cuenta. Entonces, sí es importante estárselas cambiando. Va a ser video de las diferencias entre los cables. Sí, esta semana ya sale mi video de los cables. Les voy a dar toda la explicación de todo lo que tienen que saber de cables. No de cables para o de interconexión. Bueno, sí, vale un poquito de cables de interconexión. Voy a hablar mucho de cables para auriculares y algo de cables para bocinas que voy a tocar ahí. Pero sí, ese video ya sale esta semana. Ya lo tengo en un 90% terminado. ¿Qué tal va ese amplificador que vi en el unboxing? Víctor, es que no sé cuál amplificador te refieras. Hola, buenas noches. Saludos a todos para el 1111. Quiero cambiar los audífonos. Estoy entre los T-Force Yuan Lee y el T-Audio Legacy 2. Híjole, es que están. Yo me Oye, iría por los fíjate, Yuan Lee. yo acabo de probar los Yuan Lee T-Force, por ahí los tengo. ¡A la bestia, Royce! Están muy buenos, ¿no? ¡A la vez! Me quedé. Así te lo digo. No son perfectos, pero es la firma que me gusta. O sea, si tú un día me gustas, más o menos te voy encontrando por donde te gusta, esa es la firma que me gusta. O sea, no, no manches. No lo podía creer. Dije, es que es esto. Si a esto le metes esteroides, sería perfecto, ¿no? Son muy buenos. Y los T-Audio Legacy 2, la verdad es que también están muy, muy, muy buenos. Mi preferencia sería por los Yuan Lee, sin duda. No, es que están cañones. Esos John Lee sí están. A mí, digo, a mi gusto están brutales. A mí me vuelven a llegar mañana. Me los devolvió ya el audiófilo. Entonces, Sí me dijo. si los quieren, si los quiere escuchar, con todo gusto, cualquiera de ustedes, se los presto A para mí, que yo ya tengan. los tengo. Me los mandaron por ahí hace como unas 3, 4 días. Y no, no manches, Ross. O sea, te digo, así si quieres saber qué es lo que le gusta al changoleón, esa es la firma. ¿Alguna opinión de Shaolin UP5? Creo que es el que ya abrí, el que tengo en el UP2. El UP5 creo que es de tubos o de válvulas. El Ese, Lupe 5. sí, el Shanling. Es que tengo ya aquí uno. Ah, no, pero no es Shanling. Es aún. No, perdón, estoy confundiendo. Olvídalo, no, no, no tengo opinión. Está confundiendo con el aún, que es el que ya tengo aquí. ¿Qué True Wireless con cancelación de ruido recomiendan? Pues depende de tu presupuesto. Los Ahorita, XM4. si quieren caer en el hype, en lo que aparentemente es lo mejor, ya sí, literalmente es lo mejor que se lleva a los Sony, a los Sennheiser y a la marca que me quieran poner, vayan a ver el canal del Jefe Reviews. Precisamente hice un streaming de eso y ya los compara contra los mejores. Son unos de los Soundcore Pro 3 Ultra, una cosa así. Son. Y confío mucho yo en la opinión de Jeff, que él sí los compara contra los mejores de TWS de la marca que sea, sin importar el precio. Y para él ahorita son los mejores que se han creado hasta el momento. Entonces, de Soundcore. Vayan a ver eso. ¿Cuál es la diferencia entre cables? Eso lo vamos a tocar en el video. Bueno, tengo unos Sennheiser 650, los uso poco. Alguien me dijo que por falta de uso se dañan, como que se endurecen, ¿es verdad? ¿Cómo sucede esto? Pues, de que Es yo la primera vez sepa. que lo escucho. Sí, ¿no? Tú tuviste ahí, Ricardo, unos Sennheiser 600 parados por no sé cuánto tiempo y seguían escuchándose bien, ¿no? Sí. Súper bien. Ahí alguien los tiene Súper ahora. bien sonaba. Y le pasa, ¿y crees que con las bocinas buenas también le pase lo mismo? Que si las dejas paradas un buen rato, se dañan o algo les pase. No, pero estás hablando de dejarlas 30 años, 20 años, ¿no? Realmente, mira. Son más bien casi que las bocinas de los 50, 60, 70s,
¿Qué les pasa eso? Pues porque el hule del surround, ¿cómo se llama? De la suspensión, pues como todo hule tiende a envejecerse, ¿no? Pero se les cambia y listo, no pasa nada. Okay. Por ahí había escuchado que también si hay amplificadores, ya se sabe que si no tengo ni la menor idea, que en buenos amplificadores, en buenas bocinas, si los dejas mucho tiempo sin utilizar, tienes que volverlos a utilizar un rato para volver a pasar como un proceso de burn-in otra vez o de break-in. No, no, mira, los amplificadores antiguos, bueno, todos los amplificadores para amplificadores, etcétera, antiguos, lo que pasa es que los capacitores, sobre todo los electrolíticos, se secan. Ok. Y al secarse, pues evidentemente salen de especificaciones y pues cambia el sonido, puede meter ruidos, ¿no? Por eso se restauran. No siempre es el caso, pero sí un 95% de las veces. Ok. Muy bien. Bueno, chicos, compré yo al Lee por tu recomendación y al tercer uso se hundió la conexión de uno de los audífonos de dos pines. La tienda donde los compré en el Express ni Tifor responden. Espero sirva a otros. Sería importante que nos dijeras en qué tienda es, porque hasta donde yo sé, por lo menos en Hi-Fi Go, que es donde las venden, los que tienen distribución directa, tienen una garantía extraordinariamente buena. Entonces, por eso es que yo les recomiendo siempre con las tiendas que tenemos, porque yo sé que responden con las garantías. Sería bueno que nos dijeras en qué tienda fue, para ver qué te respondan. Hi-Fi Go siempre responde muy bien. Buenas redes, pandita y hermoso. Tengo 5 mil pesos y quiero comprarme unos Tascar 580 o los Sennheiser 560. Vengo de un Fidelio L2 recomendados por Moy y busco más detalle. ¿Cuál elijo, Moy? Es tuya. Depende de qué tienes para amplificarlo. Ahí sí va a depender de la amplificación. Si no tienes algo tan potente, el 560S está bien. Si tienes algo que es un poquito más potente, el Tascar lo vas a disfrutar mucho. Ahí sí depende de qué es lo que tengas, porque el Fidelio L2 lo mueves hasta con el celular, o sea, con lo que le conectes lo mueves bien. Entonces ahí sí va a depender de si tienes un amplificador potente o no. Ok. Otra, ¿qué está? Saludos los tres. Pregunta, ¿hay mucha diferencia entre las firmas de audio y el efecto del Xbox de Zendak? Contra el Zendak te puedo decir que no. El Zendak 1 y el Zendak versión 2 son idénticos en todo. Y el HipDAC B2, es, sí, no sé, hay muy que nos diga. Pero espérame, es que creo que va por otro lado, ¿no? Porque dice, ¿qué tal? Saludos. Con el Xbox. ¿Hay mucha diferencia entre firmas de audio y el efecto Xbox? Bueno, como yo lo entiendo... A lo mejor está comparando el HipDAC contra el Zendak en la parte del Xbox. Del Xbox. No, nada más. Mira, yo te lo digo así. Yo no es algo que ocupe, y lo digo en mi revisión de hoy, porque me parece un poco artificial. Lo notas un poquito artificial esa subida de bajos. El único X-Bass que yo recomendaría es el del IDSD Signature. Ese sí, ni te das cuenta que lo tienes, pero lo sientes inmediatamente, no se siente nada artificial. Haz de cuenta que te pusiste otros audífonos. Así que es el único que recomiendo. Aquí es una opción que tienes, pero no está muy pulido, la verdad. El del Zendak a mí sí se me hace agradable para cierto tipo de auriculares. Hay algunos en el que sí se como que se vuela el bajo y se lo acabas quitando. Hola, saludos de Perú, Eco Delta. El Shaling UA2, bastante buen dongle. Muy, muy buen dongle. Fernando dice, he visto varias reviews que dicen lo mismo. Pienso que será algún problema de conexión de auriculares. Supongo que se refiere a los T-Force. Yo no he sabido, por lo menos en mis comentarios, yo no he revisado ni uno solo que haya salido malo de T-Force. Pero vaya, como toda marca, siempre debe haber algún error. ¿Qué opinan de la mezcla de SMCL S19 y el Topping E50? Pues es que los dos son DAX, ¿no? DAX. Entonces, ¿cómo los combinas? A lo mejor te querrás referir hacia el SMCL y el Topping L50. El L50 es el amplificador. Muy, muy bueno. Si lo conectas por balanceado, de hecho, yo lo estoy probando. Es que es totalmente plano. Ahí sí no. Ahí lo que le va a dar color va a ser el DAC que le ponga. Y el DAC, del L50 sí tiene algún saborcito por ahí diferente. No sé si tú lo hayas probado, pero yo sí le estaba encontrando algún saborcito diferente. ¿Del E50? Del DAC. Sí, te digo que a mí me está gustando mucho. Tengo apenas 2 días con él o un día con él. Me está gustando mucho. Sí,
Roy sigue con el camino de los IAM, no nos abandones. Dab, dab, hazlo, pero no nos olvides de los IAM. No, no, no me voy a olvidar de los IAMs para nada. Definitivamente no. Lo que pasa es que básicamente lo que quiero hacer es ya tener menos presión de tantas cosas que me envían y para poderlo repartir también entre todos los canales. Entonces, voy a verlo porque sí es increíble. Están saliendo aproximadamente de 2 a 3 IAMs diarios. Entonces es una locura. Es una verdadera locura. ¿Qué dice ¿cómo llena el DAC la falta de información en un archivo y mejora la calidad de audio? No, te lee lo que Es que te está está mal el mandando. concepto. El DAC lo que hace es recibe la información que mandó el archivo. Hay algunos DACs que te permiten por hardware hacer lo que se llama un upsampling, e inclusive también un downsampling, que es subir la resolución o no. ¿Cómo lo hace? Por medio de cálculos matemáticos de la NASA, que nadie, yo no te puedo explicar cómo lo hace. ¿Vas a notar la diferencia? Normalmente no. ¿Y va a ser una mejora si llegas a notarlo muy grande? Tampoco. Entonces, SMCL, Sanskrit M10 o Topinet 30, ¿cuál es mejor? Híjole, a mí me gustó mucho el Sanskrit, es el que tiene Ricardo, el M100, eso se escucha muy bien. En el Topinet 30, y es algo que quería probar Ricardo también y qué lástima que ya no le pude ayudar, era, cambiándole los op-amps, podría haber diferencia, pero así de stock, a mí me gusta más el SMCL, el Sanskrit, el M. El M100, no, el M100 es el normal. Tú tienes el M10, MK2, ¿no? El El M10. 10. Ah, no, entonces contra el M100 y el Topin E30, entonces sí el E30. Entonces sí prefiero el E30. Sí, yo te iba a decir eso, el E30. Sí. Sí, pues, me está confundiendo contra el M10 Sanskrit, versión 2. Es que el M100 no es Sanskrit, es M100 solito. Ese tú también lo revisaste, muy si no me recuerdo. Era Sí, el taxito ese el chiquitín. cuadradito. Ajá. Los Spring 2 está complicado. Bueno, que ya le respondió a este amigo. Hay una forma de bajar desde algunos programas, pero es ilegal. Es mejor pagar tu suscripción a Tidal. Pues sí, es una mejor forma. Es lo correcto. Y de ahí después ya los bajas. Pero yo no dije eso. Hola, ¿qué tal, Ruiz? ¿Ustedes comprarán la versión de Poseidón Harmonic Dynamic? Es de Harmonic Dyn, sí, es la marca. Sí, los míos ya vienen en camino desde hace buen rato. Debí de haber lanzado la review el día de lanzamiento junto a todos los canales que se los enviaron. Yo estaba entre ellos, pero se quedaron atorados en el aeropuerto y se están empezando a mover. Entonces, sí, sí Sí, los voy a y los revisar. míos, hay una marca que dice que me lo va a enviar. Entonces, ya Una veremos, tienda. dijo el ciego. Ajá, una tienda que dice que me lo va a enviar. ¿Qué opinan del Shanley VP5? Ya lo comentamos. Buenas noches. ¿Han probado la app Wavelet? ¿Es bueno para ecualizar? ¿Qué tal les parece? Yo no utilizo aplicaciones para ecualizar. Sí, yo tampoco. ¿Tú, Ricardo? Tampoco, No, me parece. tampoco. El DAP tiene la finalidad de no ser el celular. ¿Sí? Pues sí. Es probablemente la mejor definición. Ok. Hay una super solución. Si te gasta la batería del celular, cómprate un power bank de 3000. De 30.000 miliwatts, de 65 watts, así cargas el celular en 30 minutos. Pues sí, esa es la otra. Sí, pues ya La estás cuestión. cargando tres dispositivos. Exacto. No, pero a lo mejor se refería a que le ponga, cargas tu cargador de pila con un dongle DAC a tu celular y cuando se desgaste la pila de tu celular lo conectas a la pila, ¿no? Pues sí, Pero pero ya no tampoco. puedes conectarle el dongle DAC. Sí, eso es cierto. Para Ricardo, una marca de tornamesa que sea decente. Está Que no la. diga groserías, por favor, ¿eh? Está la Project, es buena. La Music Hall también es barata. ¿Cuál? Music Hall. ¿Music Hall? Es americana. Hay otra, Ay, empieza con F, la marca es americana también. Fluence. Fluence. Pero Fluence es canadiense, ¿no? Canadiense, sí. Ok. Que también está muy buen precio y tiene buenos comentarios. Okay. Sí, yo tengo muchas ganas de probar una Fluence, pero ¿cuál fue la primera marca que mencionaste? Se me olvidó el nombre. Project. Project. Yo quiero una Project. Es la que yo quisiera para mí, para sustituir en lugar de la Audio-Technica. ¿Qué audífonos actuales serían los equivalentes a los MCR7 en in-ear o en IEM? Uf.
Es que para mí los MSR7 tienen un asunto que, aunque sí son muy buenos, los egos están muy elevados. ¿Has probado el MSR7B? Sí, pues bueno, pues es que ya no se vende el que no es B, ¿o sí? No, sí, el que no se vende es este, el MSR7 normal. Por eso, perdón, el SMCR7 es el que no. El SMR7B. Ya no se vende. Sí, el B es el que se vende. El B es el que probé. De hecho, ahora que estuvieron en Amazon en descuento hace 5 mil pesos cuando tú los compraste, los compré yo también, para recordar cómo era y los acabé regresando. ¿De veras no te los quedaste? No, 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 no. No, A mí me porque gustan un montón. los agudos se me hicieron para mí un poco elevados. Era como demasiado detalle para mi gusto. No, a mí se me hicieron, o sea, es una, a mí se me hace de lo mejor over ear cerrado que he probado, de Sí, verdad, de lo mejor, ¿eh? eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero en in-ear, probablemente los pepes se le parecen ahí algo. Yo creo pero es que están muy caros. Los que acabo de prestar a los quien era non, pero valen $500, son bastante más caros que los MSR7. Sí, yo te diría, los pepes por ahí más o menos le van dando un aire. Roy, ¿esa diferencia palpable entre el Topin L30 y el SMCL SU9? Algunos reviews dicen que no vale la pena diferencia contra el beneficio. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa opinión. Mira, la diferencia de los DACs, la realidad es que en este nivel que estamos viendo, tiene más que ver con el tipo de conexiones de entradas, las de salida y si tiene Bluetooth, no tiene Bluetooth, si tiene MQA, no tiene MQA, si reproduce DCDs a 512 o hasta 256. En calidad de sonido, el brinco realmente no es tan alto. Esa es la realidad. Entonces, si me preguntaras a mí de todas formas, yo me quedaba con el SU9. A mí me gusta más que el Topin E30, porque el L30 es el amplificador de audífonos. Ya me brinqué por aquí preguntas. Ya vamos a llegar a una hora. Ya estamos de una hora. Yo creo que ya vamos cerrando con las últimas preguntas. A ver, Arturo Sánchez, ya sácame de una duda, Royce, ¿el quemado sí funciona o cómo es el Bigfoot? Mira, el quemado es que algunos componentes, como, y ahorita nos puede dar la opinión Ricardo, precisamente que hablaba de transistores, con algunos drivers, pues bueno, si pones a un driver dinámico con esa bocina, pues tiene un sistema de suspensión, ¿ok? Conforme se va moviendo, este driver se va aflojando un poquito más. En cuestión de los balance armature, pues también es una membranita que está brincando. Entonces, sí va sucediendo en equipos high-end, en cables. Yo no sé si tú creas en el quemado, Ricardo, en el breaking de los cables. Porque hay muchos CDs, lo que sí que en el breaking de cables, de amplificadores, de DACs, de transistores, de todo, absolutamente todo. Pero no te preocupes por eso. Si lo que te preocupa es realizar el quemado para saberlo, simplemente utiliza el equipo sonido que sea, ya sea auriculares, audífonos, amplificadores. Utilízalo con un volumen más o menos bajo al principio, los primeros 2, 3 días. Y después ya le subes el volumen a gusto para que ya te des cuenta. Pero no es algo que te vaya a preocupar. Pero tú, ¿qué dices del breaking de los transistores y los amplificadores que nos comentabas, Ricardo? Mira, te explico qué sucede. Cuando tú tienes un capacitor, compras un capacitor nuevo, por ejemplo, no viene cargado. Entonces, para que funcione un capacitor se necesita cargar. Tiene que llenar. Exactamente, para que funcione como debe de serlo. Algunas resistencias también necesitan calentarse para estabilizar su valor, ¿sí? Y se enfrían y vuelven a otro valor. Y tienen que, o sea, una resistencia siempre que le has pasado una corriente se calienta por física. Y si unimos todos estos componentes, capacitores y resistencias y transistores, pues también están un tiempo para estabilizar sus valores y que funcionen como deben, como el diseñador lo visualizó. Y por eso, digamos, si requieren de algún tiempo. Los bulbos, por ejemplo, si requieren un poquito más de tiempo, entre 50 y 100 horas más o menos, dependiendo. Si son de preamplificación o de potencia, Te interrumpo ahí, Ricardo, no, dime. pero yo tengo la idea y no sé si sea mi idea nada más, pero yo pienso que la idea del quemado nació precisamente de los bulbos, porque esos sí se queman, Sí, según yo. exactamente. Los bulbos, de hecho, cuando tú tienes un bulbo nuevecitititito,
No sé si se han fijado que algunos bulbos tienen en el cristal una parte plateadita como espejo, que se Sí. llama el getters. Te lo demuestro ahorita para que no podamos ver por qué tengo alguno. A ver, sacar uno. Para que en lo que nos platiques eso, salte. Aquí está, esta parte. Exacto, arriba de ese bulbo tienes una parte como espejo que se llama getters. Ese getters, si revisan el bulbo así un poquito de lado, tiene ahí una, ¿cómo diré? Una especie de cucharita donde antes de prenderlo viene ahí un polvo que cuando se calienta el bulbo por primera vez, ese polvo se quema, vamos a decirle así, y el getters queda adherido entonces al cristal. Es una protección contra radiaciones, etcétera, etcétera, que podría emitir el bulbo, ¿no? No podemos. Y aparte de todo, también los filamentos, pues tienen que, como es una resistencia al final de cuentas, los filamentos, que es lo que prenden un bulbo, lo que es el microfoquito, lucecita, como le quieran llamar, pues también tiene que actualizar su o estabilizar su valor para que la próxima vez que lo vuelvas a prender estén a la mantengan el bulbo a la temperatura para la que fue diseñado, ¿no? Ya la cuestión de electrones y todo eso no, nos va el paso de placas, etcétera, etcétera. Pues nos da el asunto de la transconductancia y todo eso, que es lo que se va gastando al final de cuentas, pero tarda mucho y depende mucho de la temperatura a la que el bulbo trabaje. A más caliente trabaje, evidentemente va a durar menos las otras características físicas del bulbo, ¿no? Por eso es muy importante, no en los de preamplificación, que son los pequeñitos como el que enseñaste ahorita, pero en los bulbos más grandes, ahorita no tengo aquí a la mano uno, la calibración del bias famoso, ¿no? Eso es muy importante. Si está muy, si funciona muy caliente, suena hasta un poquito mal, y los bulbos duran poco, duran 500 horas a lo mucho, ¿no? Y fíjate, este comentario también es interesante. Se deberían de mandarlos ya con el breaking. Algunas marcas precisamente que yo ubique, por ejemplo, PS Audio en sus equipos, te los manda ya con la garantía de que ya pasaron precisamente por el periodo de breaking para que tú cuando lo recibas ya completamente listo y funcional. Pero sí hay algunas otras marcas que te lo mandan y te dicen quémalos tú y hazles periodo de breaking tú. Sí, no, hay Entonces. tiendas que también te cobran por el 100 horas de quemado de bulbo, ¿no? Ah, te cobran por el quemado del bulbo. Sí, claro. Voy a poner una empresa. Se quema equipo de audio. Y así lo reviso gratis mientras lo quemo. Y ya. Y cobras eso. Y Y lo cobro. mandas, ¿eh? Sí. Dice, hola, buenas. ¿Cuál sería el mejor IEM para Metal Head entre los 100 y los $200? Yo no soy muy amante del metal, pero tú muy puedes recomendar algún IEM. Se me ocurre el TFZ Essence. El Essence es mucho grave, 130 ¿no? dólares creo que está por ahí. Creo que tiene como mucho grave. Bueno, ¿qué auriculares por $150 abiertos over-ear me recomiendan? 150. Pues mira, es que depende de la firma de sonido. A mí la verdad es que, y voy a ser bien honesto, me están gustando más los Philips 9600 que los 9500, a mí. Y están en alrededor de los $100 ya. O hasta $150 abiertos. El L2. Hay unos grado nuevos Ay, los sí, M100, creo, M100. son, no llegan ni a 80 dólares. Dicen que son buenos. Okay. Yo por $150 abiertos, bueno, es que llegaron a estar los S apenas, los HD de 560 en 3 mil pesos ¿A poco? ¿En en dónde? Amazon por un día. Ajá. En 3 mil, y eso sí, son brutales por ese precio, o sea. Pues Brutales. ahora también viene el Buen Fin, entonces pues habrá que esperarse allí en México, ¿no? Este está bien fácil, el iPhone Zen DAC contra el Dragonfly Red, el Zen DAC, pero por mucho. Pero por mucho. Los Dragonfly Se quedaron muy atrás. ya dejaron de ser historia, inclusive el Cobalt, el de $300,
El que yo probé, el Irman, el Sparrow 2, se come al Dragonfly Red, pero Yo cuando bien. tuve la oportunidad de probar el Dragonfly, lo primero que pensé, y eso es tanto hype que le metían, porque pues ya lo superaron por mucho. Royce, buenas noches. Consiguió una oferta en el Express $160 por los Seven Hearts Timeless. La aprovecho. Mi sugerencia es, bueno, falta casi un mes. Si no tienes urgencia, o sea, faltan 3 semanas, espérate a la venta del 11-11 y van a estar más baratos que de $160, seguro. Entonces, digo, es buen precio, pero van a estar más baratos seguramente. Bueno, ¿se han probado HiFi Manananda? ¿Son igual de analíticos que los Sundara? Muy, tú. Sí, yo los he probado y sí, me gustan más los Ananda que los Sundara. Los Ananda ya están muy, muy cerquita de audífonos que he escuchado de $1,500, de $1,000. El Sundara, aunque sí está muy bien por su precio, sí está, en mi opinión, un pasito por debajo de los Ananda. Pero en Incluso cuestión hasta en de, cons pero en cuestión en de analíticos, porque lo estoy preguntando es de sí. analíticos. Sí, en todo, en todo sentido. En todo sentido, construcción. Firma de sonido, o sea, los Ananda sí es un paso razonable, pero cuesta el doble, o sea, con un Ananda te compras dos Sundaras, ¿no? Los Ananda están en 800, ¿no? 700,799. $750 y los otros están en $350. Estimado Ricardo, ¿es normal escuchar más distorsión en un vinilo conforme la aguja se va acercando al centro del disco? Gracias. Bueno, eso sí es una distorsión normal que se puede reducir con una buena calibración de tu pastilla, lo cual no es fácil, lo cual toma un rato bastante largo. Hay dos métodos, uno es el Berwald, y el otro ahorita no lo tengo así de rápido, y esos precisamente te dan dos puntos intermedios donde te va a sonar mejor la grabación. Sin embargo, mucha gente piensa que esos puntos son la calibración total y no. Tienes que estar mueve y mueve y mueve la pastilla una y otra y otra y otra vez hasta que bajas al mínimo o prácticamente desaparece esa distorsión en los extremos, ¿no? Por eso son mejores los brazos de mayor longitud, los de 10, 12 pulgadas, que los de 9, o idealmente los tangenciales a los que mucha gente les tiene miedo, ¿no? Porque se descalibran muy fácil. No es cierto, nada más con que tengas tu tornamesa perfectamente horizontal, no tienes ningún problema con brazos tangenciales. Pero sí es normal que distorsionen sobre todo al principio y al final. Muy bien, pues gracias, Ricardo. ¿Sabes, Royce? Casi compro 50 piezas de melee. Es que aquí tengo una tienda, pero los tacaños del Insul no me quisieron rebajar. No, o sea, $0.50 por pieza. Y hace poquito vi la review del Moe, así que no lo compraré. Pues bueno, si los quieres conseguir en en un precio de descuento, déjame ver si hablando con el dueño del Insul te puedo conseguir un descuento mayor a eso. El asunto está que como tienen tal cantidad de demanda, pues la verdad es que yo no creo que los vayan a querer bajar de precio. Pues están vendiendo. Creo que Están ahorita vendiéndolos brutalmente. brutal, pues, sí. Y la Ahora. verdad es que me siguen, no me he encontrado todavía una sola review de nadie que haya dicho que son ni cercanamente lejanos a buenos, o sea, que sean malos absolutamente nadie. A mediocres no me he encontrado absolutamente nadie y muy buenos me he encontrado la mayor parte de las revisiones. Si yo hice ese video porque de veras lo sentí honestamente así, son muy buenos auriculares por $50. Hasta el momento, todavía de todos los que he recibido, que he recibido un montón, para mí siguen siendo por mucho los melee. Dice, hermano, ¿sabes? Necesito mucha ayuda a perfeccionarme en este mundo de sonido. Quisiera tener una conversación larga. ¿Algún Patreon especial que tengo que adquirir? Sí, en mi Patreon, en el nivel de $10, ahí te doy mi número de WhatsApp y podemos platicar el tiempo que tú quieras. ¿Recomiendan el Javier 3 Pro Saber? Yo no lo he probado, tú, Moy. ¿Lo probaste? Alguna vez lo vi, ni siquiera lo probé, lo vi. Otra vez, DAPS no son lo mío. Hola Royce, ¿por qué Jay River? ¿Qué piensas de FUBAR 2000? El FUBAR para mí el problema que tienes es que tienes que configurarle todo, o sea, para dejarlo a tu Y es cero gusto. intuitivo, ¿eh? Cero Sí, intuitivo. es muy molesto. Digo, es gratuito y lo que sea, pero Jay River yo lo uso porque ya viene todo diseñado para que lo hagas todo, lo puedes configurar también y moverle en las estrellas y moverle muchas cosas. No es tan caro. Digo, la verdad es que Jay River, y ahorita lo digo porque todavía lo seguimos utilizando, pero
Si Jay River tuviera forma de hacer streaming por Tidal, que no lo quiera hacer, es otra compañía que está peleadísima con MQA, sería como la opción ideal. De hecho, a mí en función y en uso, o será porque ya estoy muy acostumbrado, lo prefiero, pero por mucho contra ¿cómo se llama este? Contra Rune. ¿Nirvana? Contra Rune. Darun. Y aparte que Rune es Sí, carísimo, no. entonces. Pero bueno. Cuando escucho a Ricardo hablar de tocadiscos, siento que habla en marciano. Pues es que sí, los tocadiscos, aunque han tenido su auge o han tenido un despegue muy grande, lo que a mí me da miedo que los acabe matando es el precio de los discos ya. O sea, ya están en promedio de $80 por LP y se me hace muy Van a elevado. tender a bajar. Lo que pasa es que se quemó hace un año, no, año y medio se quemó cuando empezó la pandemia más o menos. Había en California una fábrica de barniz que se usa especialmente para hacer los LPs y era la fábrica más grande del mundo. Y se quemó con los incendios que hubo en California. Entonces subieron, igual que ahorita, por ejemplo, los chips que hay escasez por la pandemia, de los coches y todo eso, que también nos va a pegar a muchos audiófilos con los DACs y todo eso. Ustedes han visto que han subido un poco de precio, ¿no? Bueno, con los LPs pasó lo mismo, con los discos. De repente estaban ya en buen precio, estaban sobre $15, $10. Se quema la fábrica esta y se dispara inmediatamente el precio, ¿no? No sé, la verdad, si la vayan a restituir o hayan construido ya otra o qué cosa, pero esa fábrica surtía prácticamente al 85% de todos los fabricantes de LPs, ¿no? Entonces, al quemarse, pues se fue el barniz y no sé si lo habrán resuelto ya, pero eso, pues las consecuencias de eso las estamos pagando ahora comprando los discos caros, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Si tuvieran $250 de presupuesto, ¿preferirían comprar unos buenos audífonos, un buen DAC o un DAC promedio y unos audífonos promedio? Yo prefiero primero gastarme los audífonos y ya después me preocupo por el DAC. Yo depende. Si ya tengo un buen DAC y si ya tengo un amplificador y un buen DAC, pues entonces voy por los audífonos. Si no tengo nada, pues algo promedio de los dos lados. Es que depende ahí de dónde vienes. No, pero ahí te lo dice. O sea, no tiene nada. ¿Y qué prefieres? ¿Gastar unos buenos audífonos con un DAC? ¿Meh? ¿O gastarte una buena cantidad entre el DAC y los audífonos? Y yo prefiero meterle todo el dinero primero a los audífonos y el DAC es lo Sí, de pero menos. por ejemplo, por $250, ¿qué audífono te compras para escuchar con tu celular? IEMs hay un montón. Sí, pero más baratos que $250, ¿no? O sea, por No. ejemplo, está el caseta SAS. Ahí sí te vale $50, $60 y te sobra un montón de lana todavía. Pero sí, o sea, yo entiendo que ¿en qué audífono con $250 me compro que no necesite un DAC? Híjole, me la pones. No, espérate, pero Es es que que, no es lo mismo un DAC que un DAC perdón, que amplificador. un DAC amp, pues. Pero yo sí, yo sí vería bastantes opciones de auriculares y de audífonos por Sí, pero $150. estamos de acuerdo que menos de $250 te va a costar. O sea, sí hay un montón, el L2, por ejemplo, en over-ear, in-ears, como 10, 15 se me viene a la mente, pero serían, o sea, a lo que voy es, te va a costar menos que eso y todavía te va a alcanzar para un buen dongle DAC. O sea, con $250 sin broncas te alcanza para un audífono bien, decente y un buen DAC, un buen dongle DAC. Y si me apuras, hasta te sobran $50. De verdad, ¿eh? ¿Creen que para el 11-11 rebajen los Melee? Yo no creo que los vayan a rebajar. Lo que sí va a Si no pasar hay. es que que va a haber muchos cupones que vas a poder conseguir para ese momento. Entonces, los cupones en el 11-11 también se disparan y puedes conseguir por todos lados. Y con base en los cupones vas a poderlos conseguir más barato. Entonces, la pregunta es: ¿crees que puedo comprar más barato los Melee para el 11-11? Seguramente la respuesta va a ser sí, no porque vayan a bajar de precio los Melee fabricantes, sino porque vas a poder conseguir más cupones. Hola, Roy, ¿pudiste probar los T4s con Agnes Nobel? Pero por supuesto, Agnes Nobel es mi música favorita. Ahí baso mis gustos musicales y quiero ver si podrían ser buena opción. Sin duda que es muy buena opción. A mí Agnes Nobel, bueno, me fascina y por supuesto que los escuché con los T4s de Yuan Lee. Entonces sí, por eso quédate tranquilo. Yo creo que
que ahí fue de la, con muchas de las canciones de Agnes Noble, fue con lo que más estuve disfrutando en mis pruebas precisamente. Oye, Ruiz, ¿y tú sabes qué onda con eso de que es la versión 1? No, no es la versión 1. Lo que pasa es que son trilogías. T-Force es una marca que van a hacer una trilogía. La primera trilogía es esto, los modelos se llama John Lee, que es de un solo driver dinámico. La trilogía número 2 va a ser una versión de auriculares que todavía no sé el nombre, que va a ser híbrido, es decir, un driver dinámico y probablemente un balance armature. Todavía no lo sé, pero va a ser híbrido, dos tecnologías. Y la tercera trilogía va a ser un auricular que no sé cómo se llama, que va a tener tres tecnologías diferentes. Podría ser un electrostático, un dinámico y un balance armature, no sé. Entonces, a eso se refiere, que Entonces, este que nos llegó es solamente la trilogía el... 1, que es un solo driver o un solo tipo de tecnología. Ya, no, pues está cañón que lo supere. Está cañón, ¿eh? Yo lo tengo fe porque la gente que trabaja en John Lee se volaron a gente importante de otras marcas, por eso es que No, está sí, sonando a mí bien. ese T-Force, puta. Ya me enamoré. Amigos, he visto mini DAC amplificadores en AliExpress en rango de precios entre los 500 y 800 pesos. ¿Han revisado alguno de ese rango? ¿Valdrá la pena iniciar en este hobby? Sí, el Sonata HD2 a mí me sigue gustando mucho, yo lo sigo conservando, de ese no me voy a deshacer de él. Es un buen dongle DAC que puedes utilizar con tu teléfono celular, tiene suficiente amplificación, a mí me gusta mucho. No sé, tú muy si le quieres recomendar algún otro, pero... Pues es que yo digo que está bien siempre y cuando cheques que no sea algo total y rotundamente desconocido. O sea, no te avientes al, porque diga, ah, vale 200 pesos, ya vas y lo compras, ¿no? Sino, pues, chécate una o dos revisiones, nada más para estar un poquito más seguro de eso. ¿Qué opinan de la mezcla SMCL SH9 el amplificador? A mí no me gusta porque es digital, pero bueno, no lo probé, pero lo conozco muy bien. Y el Topin E50 como DAC. Es un buen upgrade el SMCL 100 MK2 DAC y el Topin L30. Honestamente, no, yo no me gastaba ese dinero. El SMCL, el M100. Sí, mira, es que ahí es donde. Ya es mi opinión ahorita que nos diga muy la suya. Y Ricardo probablemente les puede dar una. Ah, no, pero él tiene el M10. Se me olvida ese siempre de Ricardo. No sé por qué tengo. Me quedé con la idea que te has justo con el M100. Pero mira, lo que tiene el E50 es que tiene salida balanceada. Y el MK2 no. Y el Topin L30 tampoco. El SMCL SH9, pues es también, ni siquiera es balanceado. Tiene las entradas balanceadas, pero realmente su topología no es balanceada. Entonces, más bien ahí fíjate del tipo de entradas. Necesitas más entradas que tenga el Topin E50 contra el SMCL. Pues creo que tiene las mismas, de hecho. Es fibra óptica, coaxial y USB y analógica. Ah, no. Amigos, yo me despido, tengo que concluir el día de hoy. Está bueno, Ricardo. Pues muchas gracias por haberte dado la vuelta. De hecho, Gracias a nosotros ya nos ustedes, vamos sigo también. a sus Sí, yo órdenes. también ya sé a minutos menos. Yo también. Bueno, Ricardo, nos estamos viendo. Hasta Cuídate luego. mucho. Bye. Bye. Entonces, para responderte rápido, la verdad es que no. O sea, no le encuentro ninguna ventaja. Digo, el Topin E50 suena muy bonita, suena muy bien. Pero yo no lo cambiaba. La verdad es que no. Tú, Moy, ¿qué dices? Pues es que tengo poco con el E50 y por lo poco que tengo, yo sí lo cambiaba. Ok. Sí, pues bueno, es que para mí el problema aquí está en el amplificador, el SH9, que tiene la entrada balanceada, pero no es balanceado, o sea, y tiene la salida XLR, pero no es balanceado, y ese control de volumen digital, de verdad, yo lo conservo el SP400 porque tiene una amplificación brutal, pero es bien molesto estar jugando con el control digital. Bien, Sí, bien, bien de molesto. acuerdo. Ok, ¿qué opinan de la ecualización paramétrica? Los probé en Spring 2, se aumentó la potencia de los bajos, conservando la calidad, y se mejoraron los medios, se aumentó ligeramente la escena sonora. Pues si a ti te gusta, está bien. Yo prefiero no hacerlo. Yo por concepto no lo hago. O sea, simplemente puede que suene bien, puede que no, pero al saber que le estás modificando
algo ahí ya yo no lo ocupo. Esta está muy fácil de responder para mí. ¿Qué prefieres, el Logs 10 de 10 o el Tepoteque 44 para usarlo en escritorio? El de 10 es de escritorio. O sea, Pues punto. sí. Así de entrada. Y la verdad es que a mí la calidad del sonido de Logs 10 de 10 me encantó. Eso Ahora, cuesta por $100. nada más para estar conscientes, uno es balanceado y el otro no, ¿o sí? El E44 es O sea, tampoco es así que digas, o sea, es que no hay comparación. Uno es totalmente balanceado, el otro no. Uno es un dongle DAC, el otro es de escritorio. O sea, básicamente, si tú no tienes audífonos balanceados, pues vete por el D10 porque no hay manera de que ocupes un balanceado ahí, ¿no? Dani, te agradezco mucho tu ayuda, te agradezco mucho tu super chat, muchas gracias. Ok, últimas tres preguntas. Dani, te despido. Muchas gracias, Altair. Sí, ya lo noté. Y entre el topping de 90 es el DAC. No, es el 90, sí, no, el de 90 es el DAC. SMSL M400, el XDU XA10, ¿cuál sería la mejor opción para archivos DSD y streaming Tidal de MQA? Pues bueno, en cantidad de dinero, el XA10 se los come los otros dos, pero vivo, porque Pero con todo. el XA10 vale $450, si no mal recuerdo. 450, sí. O 420, nada por ahí, ¿no? Algo así. Algo así. El D90, el SE nuevo, vale $899, si no mal recuerdo. El SMCL 400 vale $900. Entonces, y la verdad es que no creo que vayas a notar una exorbitante diferencia de sonido entre los dos contra el XA10. El XA10, la verdad es que estoy extraordinariamente bien. Muy, muy, muy bien. O sea, por ese precio es increíblemente bueno. Hola, Reyes. Encontré una oferta de CBHers. Ya te lo había dicho. Ok. Un DAC para iPhone. Es que yo no uso iPhone. El BIM 2, BIM 2 o BIM 2 SE, trae su convertidor de Lightning, ya. Y de hecho creo que también los nuevos Tempotec, el Ya traen un nuevo MHD, adaptadorcito. te mandan ya el adaptador también, sí. Última pregunta, Robes, ¿cómo va con el audífono que está ecualizando? ¿Será en la competencia de los Melé? Lo tiene ahorita Moy ahí, si quieres mostrárselo sin Ah, es que decir. no los tengo aquí, los guardé. Ok. Pero sí. No, no creo que vayan a ser una competencia de los Melé ni No, ni se parecen. relativamente. Tiene una firma de sonido que va a ser mucho más audiófila. Y si me preguntan, yo los prefiero mucho más que los Melé, pero mucho más que los Melé. Pero no estoy seguro que a toda la gente les vaya a gustar, ¿eh? Es que no es, ahorita como están en la primera firma que probamos, no, definitivamente no. Están muy buenos, muy muy buenos, pero no, no son lo divertidos que deberían de ser para que le compitieran a los Melé. O sea, ahorita te puedo decir que en cuestión de más musicalidad, de más diversión, los Melé se los llevan de calle, pero en cuestión de sentido Detalle. audiófilo, de detalle, de todo eso, como están ahorita, se lleva de calle estos a los Melé. Pero no se va a quedar Sí, con es que esa firma. están en polos bien distintos, Sí, bien, bien distintos. sí, sí, sí. Pero muy bien. Ok. Pregunta, ¿cómo ven los Lotto Pavo S2 o Luxury Precision o los HeatDeck? Pues yo no he probado ninguno de los dos, Dongles, ¿tú tampoco? No, nada más probé la versión 1. Ok. Y el problema con todos esos es que le falta amplificación. Dos pins 0.78 y 0.75, ambos le quedan a los KZSTS. Mejor que sea 0.78 para que le quede más segura la conexión. A ver, Robes, ¿qué pasó con los 3 Pro? Llevo esperando los tiempos porque quiero comprarlos, pero no sé si entre estos o los timeless, ¿ya los probaste? Ya los terminé con el proceso de quemado, pero no me he sentado a analizarlos todavía, al igual que los timeless. Entonces, esa revisión yo creo que la vas a tener más cercana. Les prometo que va a estar esa revisión antes del día 11 de noviembre, eso sí se los dijo. ¿Se hablan de algún cable balanceado 2.5 milímetros a 3.5 milímetros? Tengo unos celulares Bluetooth que traen un cable auxiliar 2.5, pero quiero usarlos con mi Tempotec Sonata VHD. Aguas, porque lo podrías quemar dependiendo de la conexión. El VHD es 2.5 milímetros. Y si tu auricular no acepta conexiones balanceadas, puedes dañar el Tempotec. Entonces,
No mezcles balanceado con lo que no es balanceado, esa es mi sugerencia. Hay Sí. algunos adaptadores que te pueden hacer un engaño de no conectar una tierra, pero es un riesgo bien grande. Ibas a decir tú algo muy. No, eso, lo mismo. A mí es una pregunta, yo creo que es muy común con los que van iniciando en este rollo, que te dicen, a mí me lo preguntan mucho, ¿no? Oye, tengo un 3.5, ¿le puedo poner un adaptador a 2.5 y luego balanceado? Obviamente no. Pero me lo preguntan mucho, mucho. Entonces, la respuesta es fácil. Olvídate de los adaptadores y mejor que sea el cable completo. Esta pregunta, Julio, qué bueno que me la hiciste. ¿Cómo vas con los envíos del sorteo de patrones de hace 2 meses? Se los había entregado ese sorteo. Tengo que volver a conectar a todos los patrones y a los miembros que participaron en ese sorteo porque me contraté, según yo, una compañía de logística para que hiciera todos los envíos. Les preguntaba qué pasó con los envíos y les decía, sí, estamos en el proceso. Total que pasó 1 mes y medio y no hicieron absolutamente nada. Cuando les pedí los productos de regreso, me empezaron a doler poco a poco y apenas el qué fue el jueves me acabaron de entregar todos. Entonces no he hecho un solo envío, lo voy a tener que acabar haciendo yo de todos estos productos. Entonces, Julio, qué bueno que me lo contactas. Si ustedes participaron en esa rifa de todos los productos de patrones y de miembros del canal, les prometo que se los voy a hacer el envío, pero ahora voy a tener que volver a contactar cada uno de ustedes. Julio, si no, si tú fuiste un ganador, por favor, mi correo a canalvivirdigital@gmail.com, ponme ahí como título ganador del sorteo de patrones para que te haga ya el envío, porque fue una verdadera pesadilla. O sea, no tiene idea de la pesadilla. Entonces, se los voy a mandar. Yo los tengo aquí, no se preocupen, están a salvo ya los productos. Ya acabé de checar que todos no les hubieran hecho nada, no los habían simplemente, supuestamente los enviaron a diferentes lugares y no hicieron el envío. Entonces, bueno, fue una verdadera bronca, pero bueno. Ok, pues ya, última pregunta, ahora sí, ya nos vamos muy. Hola, compré los Mientras. Urbanfone y ninguna de las puntas le quedan en mis canales auditivos. ¿Qué me recomiendas? Se me hace muy raro que no te Sí. quede, debería quedarte. Deberías de probar probablemente con Memory Foam tamaño pequeño, o bueno, es que no me estás diciendo si te quedan grandes o Ajá. pequeños. Pero Memory Foam hay de diferentes tamaños, hay 3 tamaños y con esto te debería de quedar. Hola a todos, según un amplificador $100 para Beyerdynamic, Dynamics 770 Pro, pero el de Pro es de 250 ohms, si no mal De recuerdo. 250 ohms, Ah, pero también el. tiene 32. Entonces no sé Ajá, cuál. hay de 32, de 80 y de 250. Bueno, si es de 250, el Hereshi o el Liquid Spark. Si es de 80, cualquier dongle DAC lo mueve sin broncas. Ok. Bueno, y ahora sí la última. Ya todos nos pedimos. Gracias por la respuesta. Siendo así, podría ser un cable 2.5 milímetros balanceado, 3.5 milímetros también balanceado. Es Bueno, que es que sí existe, pero. pero es rarísimo. De hecho, el único amplificador que yo conozco con 2.5 balanceados es el que tiene muy ahorita, el ¿El Gustav. hip deck? El Gustav. No. Ah, no, ¿y sabías que este tiene 3.5 balanceado? Ah, no, 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 ni idea. Sí, si lo lees ahí con cuidado, puedes ponerle un 3.5 balanceado. Pero otra vez, está imposible que Encontrar. encuentres un 3.5 balanceado. Así, imposible. Y de hecho que desde el Hip DAC 1 creo que también había eso, que Ajá, era sí, el el hip 3.5. deck 1 tiene la 3.5 balanceada, pero otra vez, está brutal que encuentres un Y 3.5 de hecho con balanceado. el Hip DAC sí lo podías utilizar porque también el Hip DAC y el Zen DAC y todo eso no son realmente balanceados. Tienen un sistema que se llama S-Balance de HiFi, pero en realidad no son una salida No son balanceada. 100%, no son No full son balance. balanceados, exacto. A ver, muchas gracias por tu donativo, Juan Carlos Royce. El único amplificador que tengo es una marca Prosor que revisaste cuando armaste en una cadena básica de audio. Sí, me acuerdo. ¿Me servirá para los monoprice retro? Sí, eso es. Ah, no es cierto, los retro, ya con el cambio de pads, no. Híjole, no sé. Fíjate que con eso no lo Hay que probé. probarlo. Es que le cambian los pads y esa cosa suena. De hecho, tú me los pediste, ¿no, Maya? Sí, ya para la revisión de Para ahí la de los versión, sí, baratos. de los baratos con mucho bass. Híjole, no sé, la verdad es que tendría que probar. Me acuerdo que era muy poderoso ese Prosor, amplificaba muy fuerte. Mira, te los vas a sonar fuerte, sí, pero que tenga
que los graves te van a pegar con mucha fuerza, sí. Pero lo que tienen esos auriculares es que mientras mejor amplificador le pones con mayor potencia, mejor controla los graves. Es decir, los hace sonar un poco más definidos y no tan boomies. Entonces, pero si lo conectas, sí, sí te va a sonar fuerte, sí te va a pegar con mucha fuerza, pero no te va a sonar tan controlado como un amplificador mayor. Pero bueno, está bueno, amigos. Pues ahora sí, ya nos vamos. Esta fue ya la última pregunta. Déjame ver si no me queda algún otro donativo, porque siempre se me van los stickers y lo demás. Pero no, ya revisé. Este fue el último. Pues bueno, Moy, ¿tú tienes alguna noticia que nos quieras dar, algo que vayas a revisar, algo que quieras adelantar, o ya nada más te despides? Pues de lo que vamos a revisar, el IDSD Signature, que es de lo mejorcito que he probado. Viene ya el AKG 701. Por ahí tengo los CB1. Ya por fin van a salir. Y bueno, algunos otros IEMs que también tengo ya quemándose para poderlos revisar. Vienen cosas interesantes, más lo que me está por llegar también se ve que va a estar bueno ahí. Y también, como lo hemos platicado, Royce, pienso también hacer ya algunos videos no tan, que no Reviews. sea solo de revisión, ¿no? Algo más conceptual. Algo que a mí me gusta, porque como lo hemos platicado, este canal nació en mi manera de conceptualizarlo. Sí, revisar audífonos, obviamente, pero que eso sea el 25-30% del canal. Realmente yo quería o busco hacer entrevistas a personas instruidas en este tema, hacer muchos experimentos como los que he hecho en el canal. Eso es lo que me gusta mucho en el canal. Entonces voy a tratar de regresar un poquito a eso y seguir haciendo las revisiones constantemente, ¿no? Espero poder tener 3 videos a la semana, 2 de revisiones y uno a mi gusto. Muy bien. Pues a lo mejor nos toca la suerte, no te quiero adelantar nada, no sé si es una noticia, pero a lo mejor te va a tocar entrevistar al nuevo presentador de Audio 46 en español. Ah, perro. Ya después te. Está por ahí un ronroncito o algo que se está cocinando por ahí, que va a estar muy interesante. Muy, muy interesante. Ojalá Ah, sí se dé. perro. Oye, esta Sí. no me la sabía, ¿eh? Qué bien No, te no, la no, tienes no, 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 guardadita. digo, se los aclaro, no voy a ser yo, eso definitivamente no. Pero sí va a ser uno de los, está en negociación uno de los canales hermanos. Entonces, por ahí vamos a tener esa noticia. Ave María Purísima, a ver, espérame. Bueno, Está ya me bueno. imagino quién. Está ahorita en pláticas, precisamente. Sí, porque Audio 46 está en Nueva York, ¿no? Está ya Ah, distinto. bueno. Ya me estoy. Ya por ahí. Huele a pozole. Exacto. Está bueno, amigos. Pues sí, yo también estoy de acuerdo con Moy. Yo creo que necesitamos platicar más de ciertos conceptos, de también de entrevistas, de muchas cosas que no sea prácticamente revisiones, porque la verdad es que se está volviendo una locura y un absurdo que estemos revisando IEMs, 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 y estén saliendo nuevos y nuevos y nuevos y nuevos. Entonces, por lo menos yo lo que voy a hacer es ya estar revisando los que realmente valgan mucho la pena. Porque ahí el mundo audiófilo va a ser, es increíblemente amplio como para casarse nada más en esto. Entonces, sí, es lo que Y vamos a hacer. la verdad cansa. O sea, yo llego al punto donde ya me cansa escuchar uno tras otro, tras otro, tras otro, y que las diferencias son tan poquitititas. Y dices, sí, híjole, ¿y ahora cómo lo explico, no? Pero Sí. sí, por ahí vamos a ver qué hacemos. Exacto. Lo que dice aquí, sobre todo para ¿cómo se llama? Porque Pablo es el. ¿Cómo se llamaba el de Audio 46, es el que entrevistaste? Pablo Guerrero. Pablo Guerrero, que dicen que es tu amor platónico. Tengo contacto con él, a ver si. Eso estaría bien chido, ¿no? Poner a Pablo Guerrero con quien vaya a ser, a echarse una platicadita ahí. Sí, no es oficial todavía, pero sé que están en negociaciones. Vamos a ver si se puede conseguir eso. Pues a mí me encantaría, honestamente me encantaría. No manches, ¿te imaginas todo el universo que va a tener para poder reseñar? No, ese ya lo tiene. Eso sí, yo te lo digo, ya lo tiene. Lo único que falta es que se convierta ya en el oficial. Eso A necesito la cambiar. bestia. Tratando de ver a ver si lo logro. Pero No, bueno, pues está re amigos, bien. cuídense mucho. Les mando un caluroso abrazo. Nos estamos viendo pronto y recuerden que aquí es donde pueden aprender a vivir digital. Moy, tu Y frase. coman frutas y verduras, tomen mucha agua y nos vemos en el siguiente video. Bye. Saludos.